¡Buenos días, familia! ¡Feliz jueves! ¡Juevesito lindo, hermoso, bello, pechocho, Pepe y mamá! ¿Cómo te queda tu papá de ti? ¿Cuándo vas a baile? ¿Qué le dicen a Giselle? ¡Tápate! ¿Cómo está Giselle Bravo? ¿Cómo que tápate? ¿Qué está tápate, todo hija, así? Tápate, porque pues uno es de palo. Muy bien, señor, ya hizo efecto el café, entonces andamos al millón. Ah, pues no se nota. Ay, ¿qué le pasa? Se nota así como que callada, tímida, inocente. Tiene la mirada. Otro que también anda callado, tímido, inocente, el muchacho de los ojos tristes, él es... ¡El chino! ¿Muchacho? El muchacho. De los ojos tristes. El muchacho. El tío de los ojos tristes. El señorcito de los ojos tristes. El don de los ojos tristes. El señor viejito de los ojos tristes. El señor mañoso de los ojos tristes. Oye, y también nos acompaña, ya escucharon su bella voz. Esa voz como de los que organizan las quinceañeras. ¡Por favor! ¡Pónganse en fila todos! ¡Sáiganse a Solís! Muy buenos días, señor. En los controles, con su peinado de partido a la mitad. La Ferrari, buenos días. La Ferrari me desconcierta. Hay unos días que llega como si va a ir al antro a las 5 de la mañana. Que ya viene y otros días como que viene del antro. Y otros días como que se acaba de levantar. Y otros días como que todavía está dormida. Ey. Oigan, hoy vamos a tener un gran programa porque es jueves y porque aquí siempre hay grandes programas. Obvio. Ay. Invítelos. Ahí, es que uno no puede echar si uno... ¿Flores? No, no puede uno echar si... ¿Tierra? La pía uno, el pie sí. Uno solo. Claro. Tú tienes que decir que el programa está bien perrón, ¿no? Sí, está bien perrón, ¿no? Sí, okay. Sí. Pero sí va a estar perrón porque hoy el chino al aire, compa, se le va a aparecer Juan Diego sin la virgen a usted, compa. ¿Yo ni he hablado? No, por eso. No he hablado, dicho nada, de hecho, para que no me regañe. Acabo de escribir a tres de sus amantitas... Que pongan atención al programa de hoy. Porque hoy, chino, se te va a aparecer Juan Diego sin la Virgen. ¿Por qué? Ese. Porque José ya va a dar un ritual para que paguen la feria que debe. Ah, ya valí. Entonces, los que estén oyendo que tú les debas feria. Debo, no niego, pago, no tengo. Le damos la bienvenida a nuestro querido José Isaías. ¿Cómo estamos, Joseph Isaías? ¿En qué parte del universo andas, Chepe? Hola, muy buenos días. Ya nos encontramos en casa, ya andamos acá de regreso, pero me encuentro al millón, como dice usted, don Cheto, y feliz y contento. Y mucha gente me ha pedido este ritual, don Cheto. Sí. ¿Qué ritual hacemos para que nos paguen, que nos paguen, que nos paguen? Y pues bueno, sus deseos serán cumplidos hoy, don Cheto, con este ritual. A mí no me gusta prestar porque no sé cobrar. Ay, sí, yo igual. Yo no presto porque no tengo dinero. El problema es que cuando uno presta y luego cobra, ya son enemigos. Se ofenden. Ya eres malo, ya no me ayudaste, ya me ofendiste. Pero sí, pues claro. Bueno, por eso no hay que prestar. Y si prestamos, hay que ver con quién. No, pues yo sí prestaba, pero Carmela me prohibió emprestar. Emprestar. Andes emprestando. Le dije, no fuera tú para emprestarle y toda tu familia. Nomás le empresto a la mía y te enojas. Pero toda la tuya sí le emprestas y ni me dices. Y ya nos empezamos a pelea tú, ya mejor no. Oye, José Isaías, ¿qué vamos a necesitar para este ritual para que la gente que te debe te pague? Sí, mira, don Cheto, bueno, primero que nada, agarren su grimorio y la gente que nos escucha agarre una pluma y un papel porque yes. Tenemos que anotar una oración. Pero lo único que necesitamos es un papel blanco, necesitamos un bolígrafo, una pluma de color negra y necesitamos canela en polvo. Nada más eso necesitamos, don Cheto. O sea, fácil, sencillo y nada de complicado. ¿Cómo la ves? Canela en polvo. Entonces, canela en polvo, papel blanco y una pluma o bolígrafo de color negro. ¿Okay? Ya apunté aquí los ingredientes. Papel blanco, canela en polvo y una pluma de color negro. Así es. El ingrediente, apuntiti en el papiro. ¿Y qué procede después? ¿El italiano como por qué? Ando perro en italiano, más para presumir que soy políglota, compa. Ah. No. Bueno, don Cheto, aquí muy fácil. Vamos a colocar en el papel blanco, que recorten un papel del tamaño pequeño, del que quiera, no tiene que ser de una medida exacta. Un papel pequeño en el cual vamos a colocar el nombre de la persona. Ahí va a ser donde la puerca torció el rabo, José Isaías, porque ¿qué nombre ponemos del chino? Un pedacito de papel y escribir. Escribir. El nombre del moroso. Yo le voy a poner José Ramón Ruiz AK, el Junior
Aka, Elvin, David, David, Aka, el chino, Aka, Papi Chulo, el niño, Baby Face, radio, niño radio, el niño radio, el niño, cara de niño, cara de niño, de la tierra, de la tierra. A ver, José, allá, agarro yo un pedazo de papel, del papel blanco, con el lápiz negro, con el lápiz de tinta negra, pongo el nombre del moroso, de la persona que me debe a mí la feria. ¿Ya? Así es, y tiene que poner el monto que le debe. Ok, por ejemplo, voy a poner aquí, Giselle Bravo, $13,000. ¡Ay, güey! Ando, güey, yo nunca he visto más de $1,000, yo juntos, ¿vale? Y lo mejor de todo. Bueno, 2,500 por lo de la renta. Pero póngala ahí, puede pagar con cuerpo, esta perro, eso. Ah, me quedaría bebiendo 2,500. Ya ve, pobrecito. Ok, pongo el papel de la persona. Por ejemplo, voy a suponer que Giselle Ajá. Bravo Arechiga. ¿Cuánto me deberás? 5,000. 5,000. Algo le. Ay, güey, se van muy alto. 5,000. 300. Okay. Ay, ¿tú crees que okay. le voy a andar pidiendo $100? ¿Qué procede, señor José Isaías? Ya después de ahí, don Cheto, vamos a untar el nombre y la cantidad en el papel. Le vamos a poner saliva, de nuestra saliva. O sea, nos chupamos el dedo o nos untamos el dedo índice de nuestra saliva y empezamos a pasarle la saliva donde está el nombre de la persona y la cantidad que nos debe. Ok, okay, don Cheto, vamos a untarle o a embarrarle o como quiera. Pero no escupida así feada, nomás así como una no, pajarita. No, 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 don Cheto, no. ¿Pero por qué está embarrándome ahorita? Para que me den los 5,000 que me deben. Ok, sí, se va medio después, a despintar Cheto, poquito. Ajá, no importa. Ya después le vamos a colocar ahí a nuestra saliva y al papel la canela. La canela en polvo, le echamos arriba un puñito de canela. Como que la canela se en polvo va a pegar en la saliva. Exactamente, don Cheto. Y bueno, necesitamos estar pensando que esa persona nos va a pagar. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Este papel lo vamos a enterrar en una maceta o en el jardín de nuestra casa, donde usted guste. Hacemos un hoyito, ahí lo enterramos y lo tapamos. Y vamos a pronunciar eso, por eso les pedí una pluma, don Cheto. Uh-huh. Van a poner yo y luego dicen su nombre, sí. O sea, yo, fulano de tal, Aniceto. Invoco fuerzas de la tierra, o sea, vamos a invocar las fuerzas de la tierra, para que, y ahí decimos el nombre de la persona, para que fulano de tal cumpla con el pago de esta deuda. Así es, así sea y así será. Y tantando, don Cheto, ahí lo dejamos. Cumpla. Y se dice que... ¿Mande? No estoy apuntando. Así sea. Ok. Así sea, así es y así será. Así es. Así me dijo la mamá de Said. Le dijo, oiga, tengo quejas de su hijo. Así es, así sea y así será. Así me dijo. Así me dijo la mamá de Said. La verdura. A ver, ahí le va. Le voy a repetir porque si lo entendí yo, lo entendió cualquier persona. Yo soy remenso. Agarra usted, va a ocupar three things. Tres cosas. Number one. Número uno. Un papel en blanco. Un papel en blanco. Number two, una pluma negra. No. Una lapicera negra. Porque si digo pluma, la gente va a querer agarrar una pluma de una gallina. Una lapicera negra y canela en polvo. Ok. Luego va a recortar usted un pedacillo del papel blanco y va a poner allí el nombre de la persona amorosa. El nombre de la persona que le debe la feria. Por ejemplo, yo voy a poner el de Giselle que me debe, de respetar la bofona. Voy a poner, por ejemplo, yo, Giselle Bravo, $5,000. Pongamos, ¿verdad? Uh-huh. Agarro yo mi dedo índice, me lo y luego le paso la saliva que me unté yo en el dedo por el nombre y la cantidad que apunté en el papel. Uh-huh. No le voy a echar un gargajo. No le voy a echar un escupitajo ahí, naste. No. Tú eres muy de esas, Giselle. Ay, yo qué. Giselle no es de esas. Tú eres muy de esas. Yo soy una princesa. Bueno, pues no, yo no escupo. No escupo. Ferrari. No vayas a escupirle allí. No vayas. Entonces, con la punta del dedo, le van a usted allá a echar así la salivita en el nombre y en la cantidad. Después. Le va a usted a echar allí a espolvorear canela. Doble el papelito. Y va a pronunciar la siguiente frase. Enterramos, don Cheto. Yo, nombre de usted, Aniceto. Rubio Delgado. Invoco fuerzas de la tierra para que... Elvin David David. Giselle, o quien le deba el dinero, cumpla con el pago. Así sea, así es y así será. Procedo a enterrar el papel en una maceta o en el jardín. ¿Y ahí cuánto lo dejo yo, Seth?
Ahí lo deja, don Cheto. Se dice que aproximadamente alrededor de 3 semanas tienen que tener noticias, tiene que ver ya motivos de que la persona quiere pagarle de regreso. Eso sí, si este ritual se hace lo más pronto de que nos de, si usted, don Cheto, tiene amistades que le deben de hace 3 años, 4 años, 5 años, olvídese, ni haga el ritual, no le van a pagar, no hay que hacernos tontos. Pero si es una deuda reciente de algunos meses, don Cheto, en 3 semanas tenemos noticias que pudieran empezarnos a pagar o a llegar a acuerdos de ese pago de esa deuda. Voy a decir un dato que... Perturbador. A ver. José Isaías habló con mi pirañita para hablar de una deuda que él tenían porque una amiga le sacó un carro y no quería pagar. Habló con José Isaías, hizo su perro ritual. ¡Chazam! ¿Te pagaron? No. Se ¡Chazam! Es que José Isaías está bravo. Es bien bravo. Sí, se accidentó. Se accidentó. Pero le pagó la feria. Se accidentó. ¿No le pagó? Ya no le debe. Ya no le debe. Se accidentó la morra después del ritual. Bueno... Dios trabaja de manera Dios trabaja de manera misteriosa. I was like, güey, no le pagó. Yo ir en contra de la voluntad del destino. Ok, ¿le entendieron o tienen deuda? No, ya le entendí. Si tiene deuda, se la van a brochar. ¿Tiene dudas? No. No, fue muy simple. Yo ni la apunté, güey. Yo estoy al revés. ¿Tienes duda? No. ¿Segura? Todos bien. Sí. ¿Ferrari? Don Cheto. No, ¿yes, sir? Don Cheto. Y es muy importante lo que ustedes comentan de qué le pedimos al universo. Acaba de suceder algo, y voy a comentarlo, de una persona que tenía ansias de recibir un dinero y dijo que a él no le importaba, pero él quería ese dinero. ¿Y qué cree, don Cheto? Lo puso tanto en el universo que fallece un ser querido de él, pagan el seguro y la cantidad que él estaba deseando, el seguro le pagó. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo deseamos. Si nosotros queremos un dinero, tenemos que decir que venga, que no te vengan adversidades, que no vengan accidentes, que venga, o sea, ¿sí me entiende? Porque si lo ponemos en el universo y decimos, yo quiero ese dinero y a mí me vale gorro, lo tengo que recibir y como sea, y todo eso, y recibió efectivamente esa cantidad que él puso en el universo, pero por medio de un seguro de vida de un ser querido. Entonces, sí, don Cheto, hay que ser un poquito muy cautelosos en qué pedimos y cómo lo pedimos. Acá la amiga no le pasó nada, gracias a Dios, pero el carro fue pérdida total y tuvo que pagar la aseguranza. Es que, como dicen, ¿quién sabe quién dijo? ¿Eh? Ah, bueno. Como dijo, ¿quién sabe quién dijo? Hey. O sea, se me olvidó, ¿vale? Ah, ya olvídelo, señor. No, se me fue el avión, señor. Es que a mí se me vaya el avión bien feo. ¿De qué está hablando? ¿Del universo? No. Nada. Ya. Ya me acordé que dijo el sabio. ¿Cuál sabio? No me acuerdo. El sabio dijo, ten cuidado con lo que le pides a la vida porque lo más seguro es que te lo... conceda. Te lo conceda. Por eso, aún hay que ser... ¿cómo se dice? Directo, explícitamente y directo. Claro. Porque Giselle dice que era un buen hombre. Y le va a llegar un buen hombre, pero feo. Entonces, es decir, que era un buen hombre, guapo. Pero luego te va a llegar un buen hombre guapo, pero agarrado. Entonces, no. Y que decir que era un buen hombre guapo y que sea suelto. Uh-huh. Y te va a llegar uno suelto, pero de la panza. Se derraman más lágrimas por plegarias cumplidas que por no cumplidas. Diosito, pues yo sigo trabajando feliz, pero si en tus planes está que me gane la lotería y ser millonario, estoy listo. No estás listo. Que te cale. Cálame, Diosito, cálame. Cálame, porque ya me calma. Ya hay 3 amantitas de chino que dicen que van a hacer el ritual a ver si ya les pagan. A ver cuál pega. Oye, José Isaías, para el próximo jueves podemos hacer uno como para alargar los plazos de pago. Para que me aguanten. Para que no te cobre y se les olvide. Correcto. José Isaías, ¿vas a leer tarot? Claro, al regresar. Así es, don Cheto. Regresamos con la lectura del tarot, mi querido Joseph Asaya, mejor conocido en el bajo mundo como José Isaías. No se vaya, números en cabina, Giselle. 818-563-1055, 818-563-1055. Regresamos con Pregúntale al Tarot. Estamos de regreso en Don Cheto al aire con esto que es Pregúntale al Tarot con José Isaías. Si usted quiere participar, el número en que viene es el 818-563-1055 para que le haga sus preguntas a las chismosas. José Isaías, ya estamos más que listos. Así es, muy buenos días, ya listísimo aquí. Continuamos, bueno, después de este ritual, continuamos ya ahora sí con la lectura. Y bueno, Giselle, tú dime y empezamos.
A ver, vamos a ver, bebé, con Manuel en la número 2. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, pregúntale a las chismosas, pues, la cuestión de tu vida amorosa. ¿Qué es lo que te... ¿Cuál es tu raconcomia, diría Don Che? Sí, quiere saber si como mi esposa, cómo sabe todo lo que yo hago. Según se cree evidente. A ver, pero... Pero cuente el chisme, pues. Desmenúzanos bien la cosa. A ver, ¿qué es lo que, qué es la situación? Es que todo lo que yo hago, y dice que, no, yo sé lo que estás haciendo. Y según dice, oh, yo te veo en la cárcel en un futuro. Señor, ¿cómo sabes? ¿Cómo me has mirado? O sea, te dice más o menos de cosas que ni siquiera han pasado y tú andas ahí como medio chisqueado ahorita porque te dice cosas medio raras como esa de que vas a terminar en la cárcel. Sí. Ah, pues está chisqueada, ¿no? Yo pensé que te decía, ya vi, estás en el motel 6 de la calle tal. ¿Por qué hablas con fulanita? Yo pensé que a lo mejor te checaba cosas, sí, que a lo mejor te estaré espiando. Tiene hackeado el celular. A ver, entonces la situación aquí, José Isaías, pues ya como escuchamos. O sea, nomás te espanta de que vas a caer en la cárcel, ¿no? Te vas a quedar sin dinero. ¿Y tú cómo sabes? Luego dice, y luego aparte de eso dice que yo tengo una dice, oh, tú estás tú estás salado, como que te hace falta una limpia. Ok. Ah, está chisqueada, hombre. Entonces, a ver, la esposa de Manuel se cree vidente. No, qué güeyes, se va a ser vidente. No, definitivamente, Giselle, aquí para nuestro amigo es, yo no veo ningún tipo de don que tenga ella para predecir o para ver. Desgraciadamente hay personas que ellos se creen, lo que piensan es lo que va a suceder, lo que yo le digo es lo que va a pasar, y llegan a un momento en que creen que ellos sí tienen ese don, pero no, definitivamente aquí yo veo que son cuestiones que ella inventa, okay. Son cuestiones que ella le mete en su cabeza a él para sugestionarlo. ¿Por qué? Porque yo a ella la veo una persona insegura, muy insegura en lo que viene siendo la relación. Entonces, ella de la manera que quiere como asustarlo, que quiere, te vio en la cárcel, no vayas a ningún lado, espérate, o sabes que yo veo, trata de meterle miedo para que él no haga cosas o se las piense. Entonces, aquí que nuestro amigo no se la cree, aquí nada más veo carta de dominación, o sea, como que ella quiere tener el control y dominarlo por medio de chantajes. Entonces, no, definitivamente evidencia no tiene, dónde ver el futuro tampoco. Entonces, que nuestro amigo esté tranquilo. Ya ves, Manuel, ya se le acabó el corrido a tu mujer. Dile que no, no se manche. No. Nomás te está espantando, brother. Así como para decir, y no la puedo engañar porque esta sabe todo. A ver, vamos con Miguel en la número 4, que nos llama desde Nueva York. Saludos a toda la gente de Puebla York. Buenos días, Miguel. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, mira. Oye, ¿por dónde nos escuchas tú? ¿Por la aplicación o por la estación de radio? Por la aplicación. ¿Sí? Porque yo no estoy en la ciudad, yo estoy en Fredonia, Nueva York, cerca de Búfalo. Ah, ahora bien. Ah, bueno, pues muchas gracias por escucharnos hasta allá. Saludos a toda la gente de Nueva York. Ahora sí, es de tu pregunta. Ya por la 97.1 HD2. Ah, ya me la aprendí. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, lo que pasa es que yo tiene 2 años que me separé. Uh-huh. Y pues... Económicamente ahí voy, y de repente me consigo un trabajo extra, y en ese trabajo de repente me corren, y de repente el carro se descompone, o sea, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces yo no sé si sea mi ex, o después de mi ex he tenido 2 novias, o no sé si una novia, ¿sí me entiendes? ¿Casi algo? Como que, ándale, no sé si alguien me saló. Entonces tú sientes que desde que te dejaste con tu ex las cosas no te han ido tan bien. Ándale, o sea, no te puedo decir que en salud estoy bien, pero económicamente de repente como que las cosas van bien. Trabajo nunca me ha faltado, pero siempre me consigo un trabajo extra. Uh-huh. Y en esos trabajos siempre me... Se cae la de repente cosa. Me corren, ándale. A ver, José Isaías, ¿qué ves aquí para nuestro compañero? Un perro brujerillón, ¿pero te sigue buscando la borra o no? ¿Quién? ¿Te sigue buscando tu ex o ya se olvidó de ti? No. Ella ya se consiguió otra pareja. Qué güey, nomás es mala suerte. Pero le pudo haber mandado una macumba o algo para que no fuera feliz después sin ella. No sé, a ver, José Isaías, tú eres el experto.
Sí, mira, definitivamente él trae una maldición del pasado, que fue cuando esta persona lo engaña a él, decide terminarlo a él, uh-huh. Ella de todos modos manda una maldición hacia él, que no le va a ir bien. Uh-huh. No es de ninguna de las recientes novias que ha tenido, que no me las involucre a esto. Esto viene de la que fue su pareja por mucho tiempo, y definitivamente trae una maldición. Él se va a dar cuenta que, como dice él, en la economía, no sale de un bache para entrar a otro. Y yo no veo tampoco que tenga una estabilidad sólida o estable con alguien en el lado sentimental. Entonces, esas son las partes que tiene más afectada, el lado sentimental y el lado económico. Lo que yo le voy a sugerir aquí a nuestro amigo es que consiga una vela de las siete potencias y se la pase de la cabeza a los pies, limpiándose. Prenda esa vela y que la deje hasta que se termine. La puede prender y apagar si tiene que irse de su casa para evitar algún accidente. Pero definitivamente, entre más pronto se acabe la vela, más pronto va a terminar esa limpieza. Y le viene algo muy bueno en el próximo mes, el mes de julio. Okay. Le viene algo muy bueno en la cuestión económica. Le viene una oportunidad de un nuevo trabajo, de nuevo empleo, de algo nuevo en la cuestión económica, financiera y laboral, y le sale el éxito. Así es que si tenía por ahí trabajos extras que lo corrían, que no había nada estable, uh-huh. Que haga lo de la limpia que le estoy diciendo, y para el mes de julio, que es el próximo mes, uh-huh. Le viene algo muy bueno en la cuestión financiera. José Isaías, bueno. ¿Te puedes quedar otro ratito con nosotros? Claro que sí, Don Cheto, usted manda. Órale, pues regresamos pues, para que nos sigan llamando. 818-563-1055, regresamos con más de Pregúntale al Tarot. Don Cheto. Y estamos en vivo con nuestro querido José Basayas, mejor conocido en el bajo mundo como José Isaías. Líneas telefónicas más llenas que mi garage de tilichis. Más llenas que la pecera del chino. Más llenas que la pecera del chino. Más llenas que los DMs de Giselle de todos los hombres que le escriben. De fotos. Ay, más llenas que la silla que tiene la Ferrari para sentarse, pero que desde hace 4 años no se puede sentar porque está llena de garras. Vamos con, pasamos a Lucy de Oklahoma, no, ¿toda novedad? No, todavía no, viejo. Vamos con Lucy de la bonita ciudad de Oklahoma, el Panhandle por allá, que sus nueras no se hablan, y eso hace que sus hijos se peleen, y que ella se tristece, pero que también hay una como un tipo de enfermedad que los médicos no le hallan qué pueda hacer. No le hallan. Esto suena aún... ¡Perro Bujerillón! ¿Cómo estamos, mi querida Lucy? Hola, Don Cheto, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. No hay cosa más fuerte que los hijos de uno peleados entre ellos, Lucy. Pues no se pelean, pero no, pues no se hablan, es la misma. Pues la misma, es la misma. Oiga, Lucy, y luego usted también, ¿cuáles son sus síntomas que trae que nomás los doctores no le hallan? Me duele mucho el lado izquierdo y ya fui con 4 doctores especialistas. Y que todo es normal. Que no tengo nada. Que no. ¿Pero el lado izquierdo de qué? ¿Del cuerpo, de la cabeza? No regañes a la gente. Ah, pues nomás el lado izquierdo. ¿El lado izquierdo, todo su lado izquierdo de su body o específicamente? Del oído chino. ¿No escuchaste? Del oído. Del oído. Escucha, es lo que te falta a ti. Oído. ¿Por qué no escuchas? Yo tampoco escuché oído, ¿eh? Pero bueno. Del oído, ok. Ándale tú, perfecto. Perfecto. ¿Eh? Oye, entonces, ¿cuál sería tu pregunta para nuestro querido José Isaías, Lucy? ¿Cómo se llama? ¿Tiene tinnitus? Pues, ¿qué se puede hacer con este problema de las nueras? Porque tengo una boda en 3 semanas y pues, se ve muy feo que no vayan. ¡Ah, no sea chismosa! Las nueras, mis hijos. ¡Cállate, chino! Si se pelean, ahí déjela. O resulta que se preocupa. Bueno, porque... un poco tiene razón, nomás que no sabes dar tú el delivery. Deje que José Seas barajé las cartas bien, ¿ok, doña Luz? Ella como mamá se preocupa. Por las nueras. Por todo. Mira, espérate, señora. Cuando los dientositos tengan novias, el rato anden del chongo y tú tengas que estresarte de eso. Va a llegar con las novias de los dientositos. ¡Hola, petiota! El chino va a decirle lo que les debe decir. Ustedes, si ustedes traen del chongo, al chongo. Aquí mis hijos van a venir a verme a mí. Exacto, gracias. A ver, José, ¿sabes qué dicen las cartas? Sí, mire, Don Cheto, aquí van a continuar los problemas con estas mujeres. Definitivamente veo a una
que nos sale aquí, la de tez más clara nos sale como mujer malvada, que es la que hace todo el desbarajuste aquí y toda la pelea y toda la desunión. Esto va a continuar desgraciadamente, pero aquí, Don Cheto, a la que me embarran esa luz, o sea, la suegra, o sea, nuestra radioescucha es la que nos la embarran y empieza a hacer todo lo que viene siendo este distanciamiento, este alejamiento. ¿Por qué? Porque entre las peleas me la mencionan a ella. Yo sí le sugiero, Don Cheto, que por favor nuestra amiga Lucy se haga una limpia, que ella se haga una limpia, que se pase un blanquillo, que sea una limpia de 3 días. ¿Y cómo se va a hacer la limpia? Que se pase un blanquillo de la cabeza a los pies, uno cada día, que no los quebre en un vaso, Don Cheto, esto es muy importante. Unas limpias las tenemos que quebrar el huevo y ver y leer lo que viene siendo o interpretar lo que viene siendo el huevo. En este caso no, ella que se pase el huevo de cabeza a pies, lo ponga en una bolsa de plástico y lo lleve a tirar lejos, Don Cheto, para quitar todo lo que ella trae, porque a ella sí le están haciendo trabajo, Don Cheto, y yo no quiero mencionar de qué parte viene este trabajo, porque luego empezamos a fomentar, como quien dice por ahí, más el enojo, la molestia con la sí. persona, que a ella no le interese quién le está haciendo algo, que se limpie de cabeza a pies y que trate de poner sus límites con las nueras, Don Cheto. ¿Por qué? Porque ella va a tratar de poner otra vez paz y va a sacar otra vez más. Entonces, que ponga sus límites y que los deje, Don Cheto. Yo los veo que continúan sin hablarse y uh-huh. yo veo que continúan alejados de la familia. Pero las nueras no tendrán el concepto de la mujer de decir, hey, yo puedo, a mí me cae gorda la esposa de tu hermano, pero tú tienes que pelarte con tu carnal por mí, ¿eh? Pues sí, cada quien sus cubas. Ese es nuestro. Mira, quiero a ver si tenemos tiempo con Manuel, porque dice que su esposa sabe todo de él, dónde está, con quién habla, y que la esposa le dice, yo veo el futuro. Ya la hicimos esa. Ah, ya la hicimos. Sí, cuando estaba usted en el baño. Ah, entonces pásame a Patty de Texas, no. Esa no la hemos hecho. A Patty de Texas, que su esposo está en la cárcel. ¿Cómo estamos, Patricia? No, no está. No, esa ya es la... Ya se colgó. Ya la actualizaron. ¿Griselda? Con Jessica, vamos con Jessica. Jessica, ya la actualizaron. Con razón, no estaba viendo yo aquí. Sí. Ay, señor. Jessica, línea número... Dos. ¿Cómo estamos, Jessica? ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Hola, buenos días. Ya está. Hola, bella. Mi pregunta es, pues, que... Sí, estoy embrujada. ¿Qué te pasa, Jessica? Ya unos años atrás me había dicho una señora que una mujer me tenía muerta, porque he estado yo enferma ya como casi ya por los 10 años, que no puedo comer. Cuando como me enfermo, he bajado mucho de peso, no puedo dormir. Uh-huh. Tengo unas ojerotas y aún así trabajo y hago lo que puedo, pero me dice mi mamá que parezco zombie. ¿Parece zombie? ¿Estás casada? ¿Tienes muchachitos, Jessica? Sí, estoy casada y tengo muchachitos. Ok, vamos a ver si es un perro brujerillón, José Isaías. ¿Qué dicen las cartas? Don Cheto, sí trae, definitivamente sí trae un trabajo anterior, pero a mí lo que no me gusta de este trabajo es que es un trabajo pasado. ¿Y qué significa eso, Don Cheto? Que hay veces que nosotros ponemos fechado que estos trabajos se pasan de día y ya después no se les puede ayudar mucho. Entonces, yo lo que le sugiero a ella es que vaya personalmente con alguien que sea reconocido, que no le vaya a sacar nada más el dinero y que le haga una limpia presencial, Don Cheto. ¿Por qué? Porque sí le veo un trabajo anterior y le vuelvo a repetir, caducado, o sea... Por eso va a ser un poco más difícil curarla o quitarle eso que trae, porque ya se pasó la fecha y por eso se recomienda que estas limpias sean en persona, o sea, presenciales. Nada de que ella misma se lo haga o que alguien la haga a distancia. No, definitivamente sí trae, tiene que ver eso, porque lo que va a coincidir, Don Cheto, es que ella se va a estar consumiendo poco a poco, se va a estar consumiendo como secando, para que usted mejor me entienda. Entonces, yo sí le sugiero que acuda con un profesional y le ayude, Don Cheto. José Isaías, tus redes sociales, ¿cuáles son, querido? Don Cheto, José Isaías esoterista, todas las redes sociales, mi página joseisaiasoficial.com y la gente que no alcanzó a escuchar el ritual del día de hoy, que vaya a mi Facebook y ahí va a estar posteado, Don Cheto. Gracias, José Isaías, eres único, nunca cambies, Dios te ama. Regresamos con Notiche.
disfrutando de Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a NotiChat. Señores, bienvenidos a NotiChat en este 27 de junio. El mero día de San Juan, no así. Ay, no, ya pasó. Cuatro días. Bueno, está bien, como quiera que sea. Bienvenidos a Notiche, señores. Qué gusto saludarlos. Que nos ponga su atención. Significa el mundo para nosotros. Significa, sí. Y nosotros le vamos a regresar el mundo en sus manos con la noticia, señores. Me acompaña la señorita Bravo. Presente. Me acompaña el señoritingo, el chino. Presente. Mi tío, el mañoso. El señoritingo, el chino, y también el señorito Saí García Solís, señorito de su casa. Gracias, señor. Señorito de su casa. La verdura. Sí. Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche. Querían dar golpe de estado en Bolivia, se les cebó también. La incautación más grande en la historia de California de pirotecnia. Les tengo todos los detalles. Además... Pues esta no fue la que dije ayer. Sí. No manches, ¿neta? Sí. Ay, ayer, pero si no yo, hoy se va a volver a repetir. No. Bueno, hablando de incautaciones, más de 200 armas la Marina incauta en México. Les tengo todos los detalles. Además... Para todos los cubanos que nos están escuchando, Acere... Eliminan requisito de 24 meses para regreso de ciudadanos. Le cuento los detalles también. ¡Perdimos, señores! ¡Ay, virgencita de Guadalupe! Ayer perdíme, costé bien enojado yo, ¿vale? No sacan Antuna, hijo de sus pasos. Es que, ¿sabes qué? Bueno, ahorita analizamos con Tito. Sus padre. Centros malos, viejo. Malos, perdón. Analizaremos. Pero... Analizaremos. ¡Ay, a ver! ¡Ay, viejos panzones! ¿Cuál es Ana? Viejos panzones y analizando este fútbol, ahí no nos sacas. Queda. Pero bueno, los deportes con el señor Tito Padilla, dos viejos panzones analizando a deportistas de alto nivel. ¡Y en los espectáculos! Belinda fija postura, yo no hablo de chismes. Irina Baeva le responde a Niurka Marcos, hay quienes son vedettes, yo soy buena actriz. Desde la noche de ayer, fans de Jenny Rivera duermen en Hollywood esperando la develación de la estrella. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Por favor. Gracias. Siéntense, señora. Van a hacer el desayuno a sus hijos. ¿Qué andan ahí desvelándose? No, es un buen gran evento. No, ¿eso qué? ¿A dónde te va a llevar? Por favor, tú, mamá luchona, recuerda que tienes que darle comer a tus hijos, a tus cuatro niños de diferentes papás. Niños. Gracias. Bueno, bienvenidos a Notiche, señores, como quiera que sea. Ayer hubo un intento de golpe de estado y se puso muy tenso el jale por allá en Bolivia, porque se dice que fue un autogolpe de estado. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, ahí te va, señores. El general que dirigió el fallido intento de golpe de estado en Bolivia, José Zúñiga, dijo que el presidente Luis Arce ordenó hacer todo el teatrito. Es decir, que se había tratado de un autogolpe, todo para aumentar la popularidad de Luis Arce. Así aseguró el que estaba, el general este, pues, sublevado, que intentó dar el golpe de estado en Bolivia. Antes de ser detenido y destituido, José Zúñiga dijo a medios que el presidente Luis Arce le pidió preparar algo para aumentar su popularidad. Y según parece, y con tal orden que ahora el general no se le ocurrió, pues ahora sí que... Otra cosa que, pues, armar otra cosa que no fuera un golpe de estado, pues se lo tomó como, pues hacemos un medio golpe de estado aquí. Como quiera que sea, muchos no le están creyendo y están diciendo que sí fue un golpe de estado, nomás que no le salió bien el teatrito. Otros dicen que el mismo presidente dijo, invéntate un golpe de estado ahí como que falle, para que la raza ahí se prenda.
como quiera que sea, el domingo en el colegio La Salle, o La Salle, no sé cómo se diga. La Salle. La Salle. El presidente me dijo que la situación es muy jodida, esta semana va a ser muy crítica. Entonces es necesario preparar algo para aumentar mi popularidad. Así lo dijo, repito, el general José Zúñiga, que era el que organizó todo el teatrito, según él. Entonces se le explicó ahí cómo iba a estar todo ese jale. Uso de efectivos, números de estos efectivos desplegados en la plaza de armas. Todo justo cuando hubiera gente ahí, porque hubo gente que vio todo esto, incluso hasta mexicanos y toda la cosa andaban ahí en Bolivia y vieron todo esto, ¿verdad? Así tuvo la cosa. El gobierno de Luis Arce rechaza señalamiento de autogolpe. El presidente de que está ahorita allá en Bolivia dijo, no, toda afirmación en ese sentido solo pretende encubrir el verdadero golpe de Estado articulado y financiado por la derecha, señores. Así está la cosa. Había una convención internacional de las familias por la diversidad sexual en un evento que se realizaba cada 3 años y esta vez fue en Bolivia y como había mucha raza ahí, pues empezaron a ver un despliegue bien grande de elementos ahí del ejército boliviano y pues vato, ya resulta que iban allá pues al palacio a hacer este golpe de Estado. Empezaron a lanzar granadas de gas lacrimógeno y balines y dispersar a la raza pues a los congresistas y a los que estaban congregados ahí. ¿Cuál congresistas? Los que estaban congregados ahí. Y así fue más o menos el intento de golpe de Estado, que ahorita la gran pregunta es, ¿quién tiene la razón? El presidente que dice, no, fue organizado por la derecha. O el general encargado que dijo, yo lo hice porque el presidente me dijo que necesitaba popularidad y que hiciera un teatrito de estos. ¿Usted qué opina? Adelante, Giselle Bravo. Bueno, mientras tanto, un fuerte golpe a la delincuencia organizada se dio en Boca del Río, ubicado en la zona de Veracruz, cuando dentro de una vivienda en un fraccionamiento se encontró un enorme arsenal de más de 200 armas, lo que hace este aseguramiento el más importante en el estado. Eso fue lo que informó la Secretaría de Seguridad Estatal. De acuerdo con lo informado por la dependencia mediante un comunicado que se hizo, una llamada anónima a la policía alertó que un empleado del fraccionamiento de Costa de Oro entró sin permiso del propietario a una residencia del lugar, por lo que elementos de la policía municipal se trasladaron de inmediato al sitio que les mencionaron y una vez que llegaron ahí, pues le refirió que entró a la residencia debido a que vio la puerta abierta y que quería indagar la razón por la que ese individuo entró, y al entrar vio armas de fuego y estupefacientes, viejón. Debido a ello, los oficiales pues pidieron refuerzos y lograron este aseguramiento de coordinación con la Policía Estatal y la Secretaría de Marina Armada de México. Como les mencioné, fueron 200 armas incautadas de grueso calibre y otras cortas, cargadores y varias dosis de distintas drogas, viejón. O sea, que ahí tenían su escondite y pues incautaron eso. Le dieron un golpecito ahí grande. Sí, viejo. Ahora, ¿sería nomás ahí un cuatrillo ahí o sí como para distraer y ya por acá tenías otro? Suele suceder. ¿Verdad? Suele suceder, claro. Se me hace como que too good to be true. Suele suceder. Uh-huh. Dejan que agarren algo chico para que pase el grandote. Ah, claro. Para no distraer. Crea, pero 200 armas, no está poquito. No es nada chico, ¿verdad? Bueno, 279 armas de fuego, 861 cargadores y 14,979 cartuches útiles. No está tan chiquito. Es un arsenal grande. Bueno. Más estupefacientes. Casi que tengo yo la casa parecido. Sí, mire, la foto oficial de, o sea, las que publicaron de la Marina, sí se ve en X. Se está cargando, pero sí está impresionante. Perdón, señor, es que también el internet de aquí no es mi culpa, viejo. Vea. No, si hicieran armas grandotas. Claro. ¿Es tu juego un día una vez más, Giselle? En Boca del Río, Veracruz. En Boca del Río, Veracruz. No, tenían todo un arsenal. Adelante, Chinel Conde. Señor, porque usted lo pidió al regresar. Cuba eliminará requisito de 24 meses para regreso de ciudadanos. Le cuento los detalles si no los conoce al regresar. Sí, nos cuentas bien porque luego te desbolas. Regresamos. Señor Chino, bienvenido. Oigan, por cierto, le quiero mandar un saludo a mi compa Juan Cardoso, que tiene su compañía en Oklahoma. ¿De? Se llama City Lights, es de construcción. Okay. Tiene su casa perrona ahí, tiene cuadros de pinturas acá. Perronas. Las que hablamos ayer, ¿eh? Y me mandó dinero para invitarles el desayuno. Gracias a mi compa Juan. ¡Ah, it was him!
¿Qué? Pues mañana, pues, ya me tragué mi avena. Ya huella. Pedimos. Con razón se me hacía raro que hubieras... Ay, no. ¿Les invité el porción o no? Cortesía de mi compa Juan. Dice, bueno, para que vean pues. Que nunca jala y pero cuando jala... Pero cómo eres, Val, te voy a regañar. Porque el chino llegó y yo los invito al porto. Ajá. Dije, ay, ¿cómo te, pues nunca uno corta una flor de su jardín? Dije, ah, perrillo, pues ya, ¿para qué, güey? Ya me había tragado yo en la casa. Uh-huh. Me hubieras dicho desde ayer. Ah, bueno. Ah, todavía eso. Mañana los vuelvo a invitar, hombre. Ahí está, mi compa Juan se mochó. Juan. Tú no nos invitaste. Nos invitó Juan. Adelante, chileato. Ah, bueno, pues. Ya se me hace. Ahora sí, vámonos a la noticia. Y es que una nueva ley migratoria que se discutirá en julio en el Parlamento cubano eliminará una política que se llama... El ciudadano regresar cada 24 meses. Así es, señores. Este proyecto que comenzó a circular en redes sociales y páginas oficiales antes de ser presentado ante los diputados. ¿Qué va a pasar con esta normativa o de qué se trata en contexto? Les cuento. Una persona cubana, antes o cuando estaba el socialismo, el régimen de anterior en la década de los 60, cuando tú salías de Cuba... Ya te consideraban como un traidor y obviamente todas tus casas, tus negocios, tus vehículos, absolutamente todo, te lo quitaban y se lo daban a alguien más. Sí. ¿Ok? Porque pues tú te viniste para acá. Exactamente. Ahora, con el tiempo, obviamente, las cosas han cambiado. Hay una ley que tú como ciudadano cubano, si sales de Cuba, y tienes que regresar mínimo una vez cada 24 meses. O sea, Para que no te quiten tus cosas. Si tú tienes una casa, si tú tienes un carro o algo, tienes que regresar mínimo una vez para poder tener tus cosas. Y bueno, si esta ley llega a pasar, a partir de julio 17, para el 2025 que comenzaría, ya no necesitas estar regresando a Cuba para perder tus pertenencias que tengas allá. Entonces podrías ser residente en México o en Estados Unidos y poder regresar a Cuba sin ningún problema. Y no vas a perder tu casa, negocios o lo que tengas en el país. Entonces creo que está chido. Ahorita lo están discutiendo. Y si es ser aprobado para el 17 de julio, empezaría esto el próximo año, en el 2025, sería una realidad para todos nuestros amigos los cubanos. Que ya no tienen que estar regresando a su país. Que no les pues incauten allí sus pertenencias, ¿verdad? Pues se me hace chido, ¿no? Digo, hasta el final cada vez se van ablandando más las... Ay, pero qué fuerte que todavía leyes. En pleno 2024 esté la gente viviendo así, güey. Ah, pues hace... igual, vete a Venezuela. Pues ya sé, por eso no, o sea, no... Todavía, fíjate. Gracias, mi querido Chinel Conde, mejor conocido en el bajo mundo como el chino al aire, todo pegadito. De la lengua. Así es, señor. Muchas gracias. Muy bien, te siento muy bonito, ¿vale? Tranquilo, sencillo y al bonito, punto. Te salió muy bonito. Uh-huh. Te salió muy bonito, señor. Regresamos con los deportes con Tito Padilla, ¿vale? Ay, ay, ay. Pues ayer perdimos, fallamos penal. Santi Jiménez falló una ahí bien clara. Nos ganó Venezuela. Vamos todo contra todo por el todo contra Ecuador. Puras fallas. Regresamos. No le gusta que le digan Agapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Pasó, señor Agapito Padilla, dos panzones critican a deportistas de alto rendimiento. Tito Padilla y Don Cheto, ¿cómo están, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. ¿Qué nos pasó, Don Cheto? Nos pasó el golpe de realidad, el golpe que no hemos aceptado, bueno, que algunos sí hemos aceptado, pero que los federativos dueños, dirigentes del fútbol mexicano, les ha valido uno y dos. Una pura y dos, o sea, con sal, Tito. Tengo una opinión sobre la derrota de ayer. Hay mucha crítica hacia los delanteros que no generan allá en la punta. Yo tengo una opinión muy personal, no tiene que estar usted de acuerdo conmigo, ¿verdad? Claro. No creo que nos falte Tino, nos falta un 10, Tito, nos falta alguien que mueva las riendas, que tenga un 10, un Giovanni Dos Santos, un Cuauhtémoc Blanco, que tenemos años que no lo tenemos, Tito. ¿Cómo van a generar a alguien? ¿Cómo vas alguien va a disparar una pistola sin balas? No hay nadie que ponga balas para que las pistolas que tengamos adelante disparen y sean letales. Buen análisis. Medio del viejo oeste. En el primer tiempo,
dije, no andamos jugando mal, no andamos jugando mal. Me fui al baño y estaba yo pensando en la selección mexicana y dije, que metan a Alexis Vega, es que lo que nos falta es un 10. Este morro, el de Monterrey, este, ¿quién era? ¿Charlie Rodríguez? Cortizo. Andó Cortizo. Más perdido que Saíd en misa. Oh, Charlie. Ok. Que se ha ido en misa. Ahora sí, adelante y vale, ya me enojé yo. Mire, don Cheto, vamos a, ahora sí, como dijeron don Cacahuate, vámonos de allá para acá. Las últimas tres Copas América le ganamos a Venezuela por más de 3 goles. Bueno, por 3 goles. Las últimas, la penúltima, empatamos. Bueno, más bien la anterior, empatamos. Ahora nos ganan, o sea, han ido avanzando. Nosotros no hemos avanzado nada, don Cheto. Sí, el análisis de ustedes está perfecto. Ocupamos un 10, alguien que maneje los hilos de la selección. No lo tenemos. Ocupamos un matón de área. No lo tenemos. Se acabaron los Borghetti, se acabaron los... Bueno, ya le puedo dar muchos nombres, hasta la Pereja Hernández igual, que nos falló en Alemania, pero bueno, en fin. Pero la verdad, también es no me siento en la forma primero criticar y después no reconocer el buen trabajo de Venezuela. Un Venezuela que nos estudió a fondo, un Venezuela que nos cedió, ¿te miró la selección bien? Sí, porque le cedió la pelota en el primer tiempo, estuvo viendo qué es lo que tenía México, después viene y ahora sí no sabe hacer nada, no sirve para nada México, déjame, pum, te gano. Y después tenemos la misma de cada momento, Orbelín Pineda, antes, y se lo digo así, se lo firmo, don Cheto, estoy molesto, antes de agarrar el balón ya estaba fallado ese mendigo penal. Le temblaron las patas, ¿no? Veía la portería y cada paso que daba, se le cerraba y se le cerraba. No, señor, para tirar un penal hay que tenerlos bien puestos y dar con todo. Mete al portero, mete que se le doblen las manos. O sea, esos mendigos tiritos y esta forma nueva de tirar penales, qué falta de tanates, don Cheto, de verdad, ¿eh? Qué falta de actitud, qué falta de personalidad. Sí, nos vamos a enojar. Falta... Aquí estamos, aquí es pasión por el fútbol. Tito Padilla... Sí. Yo sí. Cuando jugué el penal dije, que no lo tire Romo, que no lo tire Romo, que no lo tire Romo, que no lo tire Romo. Y ya después lo agarró por Belín y dijo Carmela, lo va a fallar. Dije, no lo va a fallar, ese vato no lo falla, porque había tirado muy bien penales. De hecho, su técnica de tirar, él la cambió en este penal. Por eso se lo paran. Cuando sí. Tiró el penal Venezuela, el portero de Pumas le dijo, ponte, si iba a aventar, si notaste tú como arquero. Sí. El vato se perfiló. ¿Sí? ¿Sí se llama Julia? Julio. Julio González, desde antes de que González. Tirara el Rey Salomón, el vato ya iba perfilado. Ya iba a la mitad. Ya iba a la mitad. Ok, bueno, Tito Padilla, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos por el todo contra Ecuador. Ecuador. Contra el próximo domingo, el todo por el todo, muy cuesta arriba, porque yo no le veo a la selección por donde no tiene personalidad, no tiene garra. Luis Chávez nunca se asomó, nunca pidió la... No, estaba... Bueno, si le podemos dar un repaso a todos los que... Yo pienso que salva el único que sale Romo, ¿eh? Y fíjense, yo estaba al revés, ¿eh? Yo estaba queriendo que lo tirara Romo, que lo tire Romo, usted que no. Romo ya falló bien a tus Bali. Pero no. Bueno, don Cheto, a como estaba jugando tenía más confianza. O sea, mi punto es en el momento, no lo estoy diciendo de atrás. Analizando en el momento, yo lo veía con más confianza, con más chance. Y pues yo también no sé si Carmela y Gabriel están conectados, porque también Gabriel dijo, le va a fallar. Le digo, tú cállate, hasta me volteé, don Cheto. Sí, me volteé para no verlo. Ya cállate, ya pues, no ves que estoy nervioso y me volteé a la cocina así para no verlo. Y, ¿ya lo vienes? No falló, ya la aventaba, no me acuerdo que está en la mano, ya dije, ya bueno, ya para qué te enojas. Pero no, fíjate, a mí me bueno. Gustó como jugó, por ejemplo, el Chino Huertas entró y... Hizo revolución allí. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, yo Antuna no sé por qué... No, ya lo hemos dicho, o sea, sus centros, y no sé si yo lo veo como aficionado y los demás no lo ven, pero sus centros, o sea, el llegar a la línea, aventar un centro, no nomás es aventar un centro, es con idea. Hubo una que la tuvo bien buena y la echó para afuera. Ahora, Alexis Vega entró Chino, y también Chino, sin pena ni gloria, ¿eh? Sí, Alexis Vega entró sin a hacer pena bronca amarilla, gloria. Amarilla luego por nada. Yo acá pidiéndolo a gritos, hasta le dije yo a Brian, estamos en la calle, ahorita van a meter a Alexis Vega. No, a veces me sorprendo yo, ¿vale? Porque yo le digo, haz de cuenta que yo digo, y no quise que yo sepa, pero haz de cuenta que yo digo, es que esto, y doy un comentario, y luego escucho a los analistas diciendo ese comentario. O luego digo, hey, van a meter a Alexis Vega porque ahorita esto y esto y esto. Y al rato ya está Alexis Vega ahí en la línea. O sea, como que digo, no soy tan menso yo, pero yo me enojé mucho. No, señor ridículo, por favor. Porque, ¿qué ridículo? También porque ¿qué le parece? ¿Ridículo? ¿Por qué me estás diciendo tú ridículo, diantre? Por favor. Pues este. ¿Qué más, Tito? ¿Qué más?
¿Podemos cambiar de tema, Don Cheto, o no? Sí, ya, ya, que lo van a enojar más. Ya nos dijeron ridículo. Hasta yo alcancé de salir también otra vez. Bueno, ya. Oiga, ya tenemos ahora sí, Don Cheto, en allá donde sí se juega fuchibol, donde sí hay con queso. Octavos de final ya listo, Don Cheto. Ahí le va España, se me da a Georgia, Alemania, Dinamarca, buen partido. Portugal, ponte las pilas porque Eslovenia también viene jugando bien. Francia, Bélgica, buen partido también. Rumania contra Holanda. Austria, Turquía va a ser un partidazo, Don Cheto. Austria, Turquía, de aseguro que es más de un partido. Inglaterra, Eslovaquia y por último Suiza contra Italia. Esos son los cuartos, los octavos de final que se empezarán a jugar el próximo sábado. ¿Qué le parece? Tito Padilla, mi favorito es Portugal. Yo sé que la raza va a decir, le clavaron dos ayer, pero Portugal no entró con ninguno de los titulares, vato. Nomás Cristiano Ronaldo. No, pues echó nomás y le echó nomás ahí. Le echó nomás ahí. Ahora, va a haber una gran oportunidad de ver por fin a Cole Palmer. Si usted no sabe quién es Cole Palmer, le digo quién es Cole Palmer. Cole Palmer es ahorita para mí uno de los mejores jugadores de la de ingleses que hay, que no lo ha metido Gary Southgate. Pero como Foden se regresó a Inglaterra por problemas familiares, ahí es donde puede jugar Cole Palmer y van a ver qué bueno ese vato. ¿Sabes quién me sorprendió? El vato de Turquía, el lateral izquierdo. Un vato chaparrito con greña larga. ¡Ah, qué bueno es ese vato! Creo que trae el número 30. Miras qué bueno es ese güeyón. Tito Padilla, tus redes sociales. Está español, también. Le están dando una, pero grande, grande. El Chino Huerta español, no sé si lo ha mirado el defensa también. Excelentísimo defensor de España, la verdad. Y no lo tenían presente. Bueno, señores, señores, son los deportes. Síganme en mis redes sociales. Tito Padilla 74, todo junto en espacio. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en X. Bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me suena, desaparezco. ¿Quién digo? ¡Fuera! Deportes, Tito Padilla. Dos panzones hablando de deportes, cosa que ellos nunca practican. Tito Padilla y Don Cheto todos los pero días. Pero buenos para criticar. Regresamos con los espectáculos. Cheto al aire. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Saed García en Don Cheto al aire. En un ratito más ahí se nos va a la entrega de la estrella de Jenny Rivera hoy en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Cómo estamos ahí? Señor, muy contento. Gracias por ahora sí por escucharnos en esta mañana de jueves. ¿Cómo está usted, señor? Ando bien, vale. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. El día de hoy entregarán la estrella a Jenny desde las 3 de la mañana. Hay gente en los alrededores de la estrella ahí enfrente de Capitol Records en la Vine. Ya ahorita hay más de 100 personas. Más de 100 personas congregadas justamente para celebrar a la diva de la banda. Va a estar, como le dije, Mariachi Divas. Van a hacer una celebración muy bonita donde va a haber varios invitados especiales. Estará Gloria Trevi, estarán sus hijos, estará compa Pepe Garza, estarán mucha gente relacionada con el mundo de Jenny Rivera. ¡Qué bonito! Y pues estarán sus nietos, la gente. Jenny era una persona que ella añoraba con tener una estrella en el paseo y ella en algún momento comentaba, el día que yo tengo una estrella, pues el día llegó, fue post-mortem y fue con ella en el cielo, pero sus fans y su familia lo lograron, señor. Muy merecido. Muy merecido, Jenny, para Jenny Rivera y su legado musical. Ahí estaremos. En un rato me conectaré con ustedes desde allá cuando podamos hacer una transmisión de lo que estaba sucediendo. Pero sí, van a tocar, le digo, las divas desde muy temprano. Van a estar como a las 9:30 ya tocando ahí en la estrella. Oye, Sae, ¿y nosotros no van a ir sus carnales? Sí va a ir Lupillo, va a ir Pedro y va a ir Gustavo. Bueno. Sí. Su mamá, su papá. Al menos va a estar ahí Lupi con Gustavo. Que está ¿Y Pedro? No está tan peleadones. Pues yo no creo que se vayan a saludar, pero van a estar. Tiene razón, ¿verdad? Es que no se trata de ellos el día de hoy. Se trata de Jenny. Tiene razón, ¿verdad? Sí. Señor, en la que ya contestó y le dejó muy claro a Niurka que hay gente que se considera vedette, pero ella es actriz y es buena. Es lo que dijo y le respondió diciendo como que Niurka, pues... Así que digas, actriz de aquellísimas. Sí, como para andarme criticando, ¿no? Sí, así como. Pero fíjate que estoy un poco de acuerdo con lo que dijo esta Irina Baevas. O sea, ella es más actriz que BD. Estoy de acuerdo.
Lo que pasa es que para hacer el papel de aventurera, uno sabe... Para empezar, en la mayoría de los lugares hacen casting. En México sí ocurre mucho el dedazo. No, tú. En Estados Unidos, hasta aunque sea para prueba de cámara de cómo te vas a ver con el que va a ser tu hermano, tu papá, tu tío, te ponen juntos y si no machas, te quitan, aunque hayan puesto dedazo. Yo he hecho castings. Sí. Yo también. Para un comercial de... Cuando el Mundial, para un comercial de... Creo que era AT&T, una empresa así grandotota, que se iba a pasar todo el tiempo durante el Mundial, no quedé. No quedé. ¿Te sientes re feo cuando no quedas, Adam? No, ni te dice, nomás, ok, muchas gracias. No, you don't get a call back. Llegas y te haces tu... Te llamamos cualquier cosa. Nomás te dice, muchas gracias, fulano, y ya te vas. Sí. Ya no me llamaron. Bueno, la cuestión es que cuando tú estás como actor, te preparas para un personaje y si el papel requiere que hagas 19 coreografías en una obra de 3 horas, pues tienes que bailar. Y el tiro. Tienes que bailar y te tienes que preparar. A ver, pero ahí ¿de quién es culpa? ¿El que le hizo, el que la puso a ella sabiendo que a lo mejor la morra no era bailarina? De los dos. Ella por aceptar. Por tomar el papel. A lo mejor ella se achinó. Le dijeron, ¿bailas? Sí, hombre, sí, bailo. Sí, hombre. ¿Verdad? Pues es que uno le hayan... Ya le hay allí, ya sobre la... Ya la apuesta y lo que le están pagando, ¿quién no, te lo quita? Pero es tu responsabilidad, señor. Yo le dije y se lo comenté. Cuando yo hice Gris y hice Vaselina, yo tenía que bailar 11 de las 14 canciones y yo no bailaba. Yo tenía 2 pies izquierdos. Yo me tuve que meter a clase particular de baile para estar igual que todos los bailarines y que los actores que bailaban. Y que no se notara que yo iba a ser un troncón y que no bailaba como... Mi comadre Irina Baeva, o sea, no. Usted ve las coreografías y no brinca de que yo estoy bailando mal o de que yo no bailo. Se ve. La coreografía. Porque yo me perreaba hasta 4 horas todos los días practicando las coreografías una y otra y otra y otra y otra vez, 4 horas. Oye, qué rollo traen que supuestamente hablando de Irina Baeva que anda con Cecilia Galeano, Gabriel Soto. Ajá. Yo no dudo que sean amigos, hicieron Posdata, tu gato ha muerto hace algunos años. O sea, tienen una amistad. Vieja, sí. Entonces son amigos. Pero los agarraron así como cuddled up en el gimnasio, como que ya también es mucha actividad juntos, ¿no? We'll see. Ya era al gimnasio y allí, como que era. Cecilia Ganero tiene buen ojo, anduvo ya con Sebastián Rulli, de hecho tiene... Muchos años duró con Sebastián Rulli. Cecilia Galeano, no, sí. No me suena a su cara. Muy guapa. Ay, ¿usted condujo con ella en premios de la radio? Claro, aquí en el Kodak. No me hagas por favor, señor. No recuerda la grandota. No, la argentina. Claro. Sí. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Ay, señor! Ahí estuvo la Galeano. Tienes de no, no, que no voy a decir. ¿Qué? Iba a decir de carácter, pero van a sonar como que es enojona, ¿no? Pero es una mujer con... No, sí es. No, pero sí se sabe. Sí es mamona, sí. Sí es. Sí. Yo me acuerdo que les cuento una anécdota de... Es Cecilia, mi ex amistad de ella. Cecilia Galeano conmigo. ¿Qué? Estábamos pues en lo de los premios de la radio. Entonces éramos Omar Chaparro, ella y un servidor. Y entonces estábamos ensayo. Entonces ella dijo algo así como, me voy a tal hora. Y yo le dije, ¿cuál cuenta que ella dijo? Yo a las 7 me voy. Porque los ensayos de premios de la radio era... Desde la mañana, 9 de la mañana a 1 de 2 de la mañana. Uh-huh. Una cosa exageradamente, sí. Ridículamente, sí. Larga. Sí. Entonces ella dijo, yo me voy a las 6 o a las 7. Sí. Y yo le dije, no creo que te vas a poder ir. Apenas es cuando vamos a empezar medio a ensayar. Y dijo ella, sí, pero yo no trabajo para él. Tú eres el esclavo de él, no yo. Del patrón, pues. Sí. Yo dije, pues sí. Sí es cierto, pues. Poquito, pero sí. En algo tiene razón. No, pero razón, sí, es mamonzona, sí es. Oiga, y hablando de declaraciones, Belinda ya lograron captarla y ya dijo, a ver, con los medios, a ver, pues ya, ¿qué quieren? No, que Nodal y que Ángel y que Cazú. Volteó Belinda, así ganando como siempre con esa actitud, y dijo, yo de chismes no hablo, con permiso. Y se fue. Ándele. O sea, yo de chismes no hablo. Pero, por otro lado, ella no habla de chismes, pero en cuanto se supo la noticia, sí subió una historia que bajó a los 10 minutos diciendo, todo cae por su propio peso. Ajá. O sea, ¿no habla o sí? Pues sí habla. Ah, pero es que si se han manchado, a todo mundo le está preguntando, güey. Hasta Adriel Favela, hasta Estíbaliz, que fue exnovia ¿cómo se llama? De Nodal. También se manchan. En todos lados, todos los programas de espectáculos agarran puerquitos. Y agarran puerquitos hasta que se cansen y hasta que se los acaban o hasta que viene el próximo. ¿Y aquí por qué no me han preguntado, Don Cheto?
Pero yo ¿por qué? ¿Por qué le van a preguntar a Don Cheto? Pues por puerquita. Oh, my God. That's so disrespectful. Eso es para que la gente oiga y cuando yo le tire carrilla, no digan que pobrecito. Exactamente. Bueno, ay, una de 100 que va bien, te puede. Bueno, pues, está bien. Eso es what I'm saying. Yo nomás te voy a decir como decimos nosotros los cholos del barrio 13 sureños. Estamos entrados ese. Nos vemos a la salida, digamos. Entrados ese. ¿Qué más? Oigan, ahorita hay muchos rumores de que Ana Gabriel, la cantante, se casó. Trae anillo de compromiso en el dedo índice. Ana Gabriel, en el dedo índice de la mano izquierda. Ana Gabriel, hay amor. Sí. Dice que va a andar de luna de miel y muestra el anillo. Dice, nos vamos todos de luna de miel conmigo, nos la vamos a pasar genial. O sea que la señora podría estar casada. Se ha hablado mucho de las preferencias sexuales de la señora Ana Gabriel. No, ella tiene su pareja femenina. Sí, pero no es algo que ella haya confirmado nunca. No es algo que haya confirmado ella nunca, pero pues bueno, si se casó, enhorabuena por ella. Sí, soy Said. Sí, soy Said. Sí, 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 la verdad, sí. Sí soy. Martín. Don Cheto, al aire. En este momento, como nadie tiene idea de qué poner en el show, te lo dejamos a ti. Abrimos líneas y redes sociales para que digas lo que te dé tu bomba gana. Abrimos el buzón en Don Cheto al aire. ¿Ahora qué? ¿Jueves? Es jueves. You gotta be kidding of me. No. No, even ¡es jueves! ¿Sí? ¿Cómo que es jueves? Sí. ¡Ay, no manches! A ver, ¿por qué te ritis? Porque no es ritis, un viejito, señores, que le hace así. ¿Cómo que es jueves? De modo que es jueves. Oye, ¿qué hacemos, señor productor? ¿Usted qué no sabe ya muchas millas a la... Allá a la estrella. Las 8:30 son las 8:05, señor. Te voy a dar un abrazo porque te... No. No me den abrazando. Te voy a regañar. A ver. Ay. ¿Por qué la voy a regañar? ¿Cómo es Topo Chico tan temprano? Tan temprano en la mañana. ¿Why not? ¿Por qué no es malo la agua mineral en la mañana? No. Yo me la tomé en ayunas. Ya se tomó con su razón todas las perras agrigoronas. Sí. Vamos a abrir el buzón, señores. Ábramelo. Oigan, compré tus lentes ayer en la Walmart. ¿Cómo me veo? Ay, ya muy viejito, perritos, muy perritos. Parezco el viejito de App. Sí. Sí parece. Ah, sí parece el de App. El viejito de App. Mira. They're cute, though. Sí, me costaron 14. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que vamos a abrir el buzón. ¿Tiene usted una recomendación, una pregunta, una duda, una rayada de madre o un simple saludo? Pero lo más seguro. Estamos con el buzón de Don Cheto. ¿Cómo funciona el buzón? Muy sencillo, usted métase a las redes sociales de Bravo Giselle, Sí Soy Said o El Chino al Aire. Todo pegadito. Usted mande un saludo básicamente así. ¿Qué onda, Don Cheto? Saludos para fulano. ¿Sabe qué? O lo voy a hacer a través de mi TikTok. ¡Ay, la otra! Yo lo voy a hacer a través de los requests que nunca he leído. Entonces voy a leerlos, ponerle su corazón y ponerlos en VIP, ¿va? Ok, empecemos pues, señores. Vámonos. Don Cheto, me gustó mucho el segmento de Jueves de Misterio de cuando se trataba de cuenten algo que vieron que nadie se los cree. Lo he escuchado 4 veces en YouTube. Dice aquí Fernando Telles. ¡Saludos, Fernando Telles! Ya lo puse en VIP. Es bueno, es muy sencillito y carismático, ¿no? Como quiera que sea. Don Cheto, me gusta cuando invita a Said. ¿A qué se refiere con más perdido que Said en misa? Como que Said no va a misa, entonces como que se pierde mucho de lo que está hablando el padre. El padre está diciendo, ¿cómo es, gente? Ay, que andan con otros del mismo sexo y... Ay. Me están tirando. ¡Jala, chino! Philly Naranjo. Me escribió en TikTok. Voy a estar en Los Ángeles el fin de semana y quiero pasar a saludarlos. ¿Hay chance? El fin de semana no. Bueno, no, en los sábados no trabajamos, pero, ¿qué va a traer? Primero que nada, ¿qué va a traer? No, dice el lunes. ¿El lunes? Aquí ya está bueno. Tú llegas antes de las 9:30. No. ¿Qué va a traer? Hay muchas condiciones que tenemos que cumplir y la primera de ellas antes de las 9, no antes de las 9:30, de las 9, antes de las 9. Mm. Oye, ayer vino mi compa que me trajo de San Diego, California, con su señora esposa. ¿Sí eras 15 años escuchándolo, sí? 15 años oyendo a Don Cheto y vino desde San Diego a traerme unos crujitos que a mí los crujitos no me gustan. Le fascinan. Me fascinan los crujitos.
Yo me puedo tragar una bolsa grandota de crujitos en un centón. El compa Luis. Mi compa Luis. Luis Rubio. Luis Rubio, gracias viejón, que se dejó caer desde San Diego ayer. Sí pueden venir, pero ábrenlas ahí, déles el que sabe y las reglas de la empresa. Y mándale mensaje. Pero sí se arma, ¿eh? Sí se arma. Sí se arma. Don Cheto, ¿me puedo poner en VIP? Simón viejón, mándeme un beso. Pero como los de Said, Luis Salcedo. Jálate, Said, un beso ahí para Luisón. Ay. Vamos. La raza. Qué sádico, bebé. La raza le gusta. Estás muy callado, chino. Así mantente. Adelante. No, es que iba a hablar. Un saludo para Adrián Alemán. Le mando un fuerte abrazo y un beso. Dice, esta no la quiero leer. Bueno, mía. ¿Le puede mandar saludos a la familia Barajas Alfaro y en especial a mi hermana Belén Barajas y a mi cuñado Sergio Zambrano, que todos están culecos porque hace unos días nació su hermosa bebé. Aww. ¡Ah! ¡Qué bonito! Que llegue un, ¿cómo se llama? Que llegue un bebé a la vida. Dice, Don Cheto. Dice, ¿cómo está Don Cheto? ¿Ya? En amor y mi consinteligencia. Tenemos aquí una cotorreo en la casa de que de qué quiere decir la palabra fulano de tal. Fulano de tal viene de, es una palabra árabe que es fulán, que significa cualquiera. Mengano también es una palabra árabe que creo que es mancán, que quiere decir quien sea. Y sutano es griega, que es sutanus, que significa sabido, es ¿qué? Sabido. Entonces, cuando uno dice fulano, mengano y sutano, estás diciendo cualquiera, quien sea, yeah. Y ya sabemos quién. Okay. ¿Y por cómo eso adoptamos nosotros en nuestro idioma eso? Pues porque bien, son los orígenes de allá. Porque son los de donde ya lo son, pues la de A vienen las palabras. Ya el enganito, sutanito y fulanito, así el hito, ya se lo pusimos nosotros de adorno. Adelante. Mía Sofía, quiero mandar un saludo a los que fueron a probar los raspados. La subida en Jaral. Claro que gracias a que le mandamos un saludo. Dice Don Cheto, muchos fueron a probar los deliciosos raspados, tan buenos los güeyes. Pero esa semana no vayan porque está cerrado, la doña se fue de vacaciones. Bueno. Raspado la subida. Todavía apenas va bien el perro negocio y lo cierran el güey. ¿Cuál, Debbie? ¿Qué onda allí? Es que ya tuvo su éxito. Oye, ayer saludé a mi amigo Juvenal. Que mi amigo Juvenal es un chef perrón de un restaurante perrón. Y mi amigo Juvenal, que es mi amigo, me dice, Don Cheto, yo soy de San Francisco del Rincón. Toda mi familia, es una locura la gente que lo escucha en San Francisco del Rincón. Acabo de ir para allá y donde quiera están oyendo todo lo mundo. Saludos a mi Juvenal y a toda la gente de San Pancho del Rincón, Guanajuato. Que León, Guanajuato. Andamos los amamos. Vamos el próximo año, se va a ofrecer. Sí, señor, este año. No, pues el próximo, ¿no? No, este año ya cabaleamos tres que no vamos. Don Cheto, saludos para mi amigo el flaco Antonio Solís, que acaba de empezar como locutor en la radio. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, qué perro! Oh, unas morras que igual se acaban de graduar. ¿Sí? Y me dijeron que fuera padrino, nomás que me avisaron tarde y dije, ah, sí, jalo. Ay, no, saludos no para mí, mi familia de San Pancho y del Rincón, Mimi. Saludos para mí. Roberto Quesada, saludo chino desde Bakersfield. ¿Cuándo se inaugura Chinulco? Pues en unas dos semanas. No, que esta semana. O sea, esta semana ya lo acaban. Pues en otra, en la que sigue ya. Dice Don Cheto, ayer estaba viendo el partido de México contra Venezuela y mucha raza. Aquí en el Jali traemos una legata. Están criticando a los que se visten de la vecindad del Chavo. ¿Qué opinan ustedes? That's cute. Está cute. Es ahora, el Chavo que andaba ayer, como que se puso el barril, ¿verdad? Porque lo vi medio muy repuestito al Chavo, ¿verdad? Sí, al Chavo. No lo vi, no me acuerdo. Sí, lo pasaron a un Chavo del 8. Pero repuestito. Muy repuestito, como que trae el barril puesto. A mí se me hace cura que ponga. A mí se me hace chido. Está chido. Un saludo para toda la raza de Zapotiltic, Jalisco, para el Armando y el Alex de San Bernardino y un beso de la chica Ferrari. Ándale. Dice Don Cheto, segmento perrón, de parte de su amigo Fabián. Rola con la que se empieza una peda. Gran segmento. Ok. Fabián. A ratito. Ay, es que abundan. Cristina Romero dice, saludos a mi amigo JJ, mándale un beso. Dice, no, más bien dile a un pobre perro de Pátzcuaro, Michoacán, y también a su esposo, Carlo, que dice que lo está matando el dolor de ciática. ¿Sí? ¿Duele feo la ciática? Sí, machín. Oh, yo he tenido dolor de ciática. No puedes ni tocar el suelo con el pie porque te da un dolor que va desde el talón, hija, hasta el cerebro. Cerebro. Así las ondas hasta arriba. ¿Pero qué se debe a la ciática? Pues creo que es un nervio que se aplasta con otro nervio, ¿no?
Dice, Don Cheto, cumplo 35 del Águila. Me gustaría que mandara un saludo. ¿Cómo no? Mi compa Juan García, que ahí lo estoy viendo. Le voy a hacer un follow back ahí de cumpleaños. Que ahí lo veo con su señora esposa. Muy guapos ellos. 35, no, va, tu taza en la flor de la juventud. ¿Cómo quisiera yo tener 35 para andar conquistando morras? ¡Ay, sí! ¿Cuándo, señora? ¿Cuándo, güey? El jinete de Jalisco, un saludo para los carreteros de madera de la 47 Place. Ah, carpeteros. Carpeteros. Órale. Ahí está el saludo. Oye, ¿no pondrán carpeta ahí en el cantón? Pues, ando buscando un buen body shop para el madrazo que trae la camioneta. Todavía no lo ha arreglado. Ah, el body shop. Pero un body shop, pero que no me vayan a, que no me van a cobrar ese porque, o sea, no. ¿Cómo no cobrar? Que no me vayan, se vayan a manchar porque ya fui con unos armenios y es vato, son, no, son bien manchados. Yo tengo el que me arregló el, mi golpe que... Pero es también perro lejote, ¿no? Aquí están. Aquí está en el valle. Ándale, pues yo tengo un compa igual, no le cobro el deducible porque fue su culpa, no tiene que pagar el deducible y otros hacen ahí. Oh, ¿qué tal? Entonces, ¿por qué pues no me dicen? Pues porque no le gusta ir lejos. Es que ya fui a dos, al dos de armenios, no me vato. No, no, los armenios, armenios no, viejo. No, se pasan. Se manchan. Don Cheto, dígale a Ferrari que me gustó mucho su podcast, que sigas haciéndolo, por favor. José Jesús M. Flores. Ferrari, vamos contigo, estás al aire. Me agarraron comiendo. ¡Ay, hermano! ¡Fracaso total! Es que me agarraron comiendo. ¿Qué estás comiendo? Yo le quiero mandar un beso a Iván Piña, que cumple 40 años. Dice que a los 41 va a volver por el beso para ver... A ver, ahora sí, dámelo en persona. Sí. Tengo 41. A ver, dámelo en persona, a ver si muy, muy... Hey. Jorge Omar, Chino, manda un saludo para la raza de Jiménez, Coahuila y a mi conjunto musical, Conjunto Alegría de Jiménez, Coahuila. Conjunto Alegría, amenizando tus fiestas. Conjunto Alegría de Jiménez, Coahuila. Aquí dice Rosy, dice, hola, les mando un saludo desde La Escondida, municipio de Zacapo, Michoacán. Dile a Don Cheque si conoce por acá, soy vecina de Zipimeo. Claro. ¿Cómo? O me puso Zacapo. ¿Es Zacapo, claro, es, o Zacapo? No, es Zacapo, es Zacapo. Zacapo, Michoacán. Zacapo, mira, no solo te conozco Zacapo, te conozco Tiríndaro, te conozco Caurio, te conozco Via Jiménez, te conozco Cueneo. Bueno, está más retiradito, ¿verdad? Panindícuaro, La Luz. Tengo hasta familiar yo en La Luz. J.R. Damián. Hay un rancho muy cerca de ahí, se llama La Mojonera. Ande. ¿Cómo crees? La Mojonera. Nunca he ido a La Mojonera. No, pero pues el nombre está raro, ¿no? Don Cheto, saludos para todos en Chihuahua. Para Marta, Yesenia y Yane, para mi esposo. Besos para todos. Para las chicas de Lumencor. Lumencor, ¿qué harán ahí en Lumencor? Dice Iván Santiago que todavía se sigue riendo ayer de su chiste de Botero. ¿Cuál fue el chiste? Que llegan a la casa y tengo una foto familiar y que la raza dice, ¡ah, perro, tienes un Botero! ¡Ey, es una foto de nosotros los gorditos! Estamos pues gordos. Yo dije, ¡ay, la Ferrari también tiene otro! Son chistes culturales, son chistes culturales. Si no lo entiendes, pues te falta cultura. ¡Ay, ya ves! Ahora duran milas. Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¡Eria! ¡Ea! Es la gordura. ¿Por qué estás sudando, viejo? Porque, yo, pues, como dijo el chino, vale. Bueno, no quería. Sin mentiras. Como que no, es que... Uh-huh. Como dicen los gordos, estoy tomando un medicamento. Todo bien en casa. Todo bien en casa, Giselona. Oye, ¿qué te iba a decir? Ponme la música de misterio, por favor. La Ferrari anda ahorita en su break, pero tenemos aquí a nuestro amigo Mike. Arriba, Guanatos. Mike, para Jalisco, para el mundo, Mike. Cosas que juras haber visto, pero no estás seguro. Ok, hay una situación con lo de la cosa de los fantasmas, ¿verdad? Porque a veces uno dice, vi una sombra detrás de mí. Uh-huh. Pero no pueden ser muchas cosas. Una sombra puede ser la sombra de un árbol que está afuera, que está moviéndose por un ventarrón. Puede ser un gato que brincó de afuera. O sea, hay una explicación. En una barda. ¿Me explico? Ajá. Pueden ser, ¿cómo se dice? Trucos ahí de la vista, ¿no? De las cosas, de la luz.
que volteas. Yo también me he sentido que veo sombras detrás de mí o que pasan sombras. Optical. Carmela dice que en la casa se aparece un viejo. Pues es usted cuando llega. Cuando yo, a ver, le dije a Carmela, mientras no llegue, cuando yo me voy. Todo bien. Todo bien, Carmen. Me embarazó. Se apareció un viejo y que bueno. Pero ¿qué juras haber visto? Pero no te animas a decir, fue el diablo, fue un fantasma, fue un espíritu, fue un esto. O sea, no puedes decir con precisión. No tienes pruebas, pero... Porque hay una parte de ti. Por ejemplo, el chino es muy incrédulo en las cosas paranormales, ¿verdad? Correcto. Lo cual está muy bien, está muy bien. Entonces tú puedes decir, yo creo que tuve una experiencia paranormal, pero no me consta, porque a lo mejor pudo haber sido otra cualquier cosa. Estoy yo en la casa y yo juré que se había caído el trastero. Entonces yo me levanté y no había ningún traste caído. ¿Qué fue el ruido? ¿Te lo imaginaste? Porque también las cosas del sonido te juegan muchos trucos, ¿eh? Ah, sí, te saca. Oh, claro, a veces ¿usted nunca han oído que los llaman? Sí. ¡Ey! ¿Qué pasó? Todo el tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Pues me llamaron. ¡Ni quién te peli! Oh, pues, perdón. Yo o todo sea, el tiempo. Cada vez, entonces hay algunas, nos juegan algunas bromitas allí en nuestro oído, ¿no? La mente y el oído. Uh-huh. ¿Qué juras haber visto que no estás seguro? Número en cadena. 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Por ejemplo, vale, yo le voy a contar una historia cuando estaba más morro. Yo tenía mucho que se me subía el muerto. Ok. Y muchos dicen que no existe, que es tu misma... ¿Cómo se llama? Con parálisis del sueño allí. Y bla, bla, bla. El detalle fue de que yo sentía la presencia de un hombre de negro en la casa. ¿A poco sí? Y no era mi padrino Valentín, porque no me dejaba abrir los ojos. Y de repente, cuando ya se... Ahora sí que se baja el muerto y como que ya puedo respirar, abro los ojos. Y hago de cuenta como que dije, no, pues no hay nadie. Me acuesto, pero al acostarme hago de cuenta como que en el colchón pues se siente como que rebota. Y alguien abajo de la cama como que me respondía. Y dije, no. Haga de cuenta. Alguien jalaba el colchón. Haga de cuenta, yo le hacía al colchón, le pegaba dos veces así como dos patadas. Uh-huh. Y dos patadas me regresaban, o sea, como de abajo para arriba. No. Entonces yo dije, no, este güey se metió abajo de la cama. Total, brinqué, abrí la puerta y le grité a mi mamá. Y mamá vino espantada y no había nada. O sea, estaban morro. Sí, estábamos pues, unos 12, yo creo. ¿A poco sí? Y eso no se me olvida. Porque yo decía, no, y le volví a... ¿Tú crees que fue tu imaginación de niño? Pues es que se me subió el muerto una, y cuando por fin pude abrir los ojos, yo me acuerdo haber visto una sombra y que se metió abajo de la cama. Mira, hay unos porque ahorita ya están entrando los mensajes, y qué bueno, Dani está en Instagram. Qué bueno, ahorita los vamos a dar lectura, pero nomás hay mucha gente que vamos a hablar específicamente de se nos subió el muerto. Se han hecho ex ejercicios, y un vato una vez, un científico dijo... Si quieres que se te suba el muerto, es bien fácil. Duerme con los brazos cruzados. ¿Neta? Entonces hay una parte del sueño, porque el sueño tiene varias fases. ¿Sí sabían que el sueño tiene varias fases? Sí, ¿no? Sí. El sueño tiene varias fases. Son varias etapas del sueño. Uh-huh. Por ejemplo, tal etapa, la etapa REM, ¿verdad? Que es esta etapa donde está el deep sleep. Uh-huh. ¿Edad? El sueño profundo, la etapa REM, el uh-huh. movimiento de ojo ocular rápido, ¿cómo se llama en español? Y cuando estás en cierta etapa del sueño, puedes tú, como estás entre soñando y no, uh-huh. pues tu cerebro interpreta cosas exteriores, pero a través del mundo o de los sueños. Okay. ¿Usted nunca ha soñado como, soñé que me dieron un balazo y despiertas y te dieron el balazo? ¿Traes un dolor? Ajá. ¿Porque estaba chueco o algo? Sí, ajá. Pues es lo igual. Tú dices el vato, ¿tú quieres que se te suba el muerto? Duérmete con los brazos cruzados. Y con eso. Y hay un porcentaje altísimo de que vas a soñar que no te puedes mover, que se te sube el muerto, que gritas y no te escuchan. That's crazy. Oh, eso está bien cañón. Vamos a ver, entonces, a leer aquí la situación. 818-563-1055. Como juras que has visto algo, pero no tienes pruebas, ¿cómo vas? Dice Don Cheto, le va. Yo, diariamente, en mi trabajo, me tocaba abrir la compañía y había un morro sentado en una silla, siempre. Y yo decía, ese güey será fantasma, ese güey es un fantasma. Un día llegué y lo saludé. Al rato llega el amigo del morro a decirme, hey,
ese, este, se murió mi amigo, el vato que trabajaba aquí. Uh-huh. El morro de la silla. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, ya estaba muerto. Él lo vio cuando él, cuando supuestamente el morro ya estaba muerto. No manches. Uh-huh. O sea, como que le cuando dice Don Cheto, cuando yo lo saludé, el vato se había muerto un día antes. Oh, okay. Y yo lo había saludado. Oh my God, dude, that's crazy. ¿Qué será esa madre, tú? Pues que regresan a su lugar favorito, quiero pensar. Pues se presenta normal, ¿no? O sea, yo siento como que... Dicen que luego en vez de los muertos no saben qué hacen, murieron. Ajá. Que quedan por ahí abanicando. Que te imagínate tú que no sepas que estás muerto y tú gritando, acá estoy, míreme. Uh-huh. Y no te hagan caso. Yo siento que sí pasa. ¿Verdad? Claro. A mi papá le tocó, a mí nunca, ¿se acuerda que les platiqué la historia de cuando estaba chiquita que nos movimos de una casa porque pasaban cosas sobrenaturales o sobrenaturales? Sobrenaturales. Este, mi papá el primer día que nos movimos a esa casa, dice que él vio a una mujer, a una gringa, pasarse de como el hallway de la casa a mi cuarto. Entonces él pensó, dijo, ay, a lo mejor todavía quedaron porque todavía compartíamos la llave con los dueños anteriores y ya no la tenían que entregar. Entonces mi papá dijo, a lo mejor están aquí recogiendo todavía cosas o lo que sea, y se pasó a mi cuarto y no había nadie. Mira, este vato dice, Don Cheto, mi primo está en el Navy y él estaba en los submarinos, y mi primo jura que desde el submarino vieron sirenas. Eso de las sirenas, sí, sí está cañón. Yo no creo, sí, bueno, pues. No, güey, si hay gente que la neta jura y perjura que han visto sirenas. Oye, el océano nomás ha sido explorado en un 10%. Sí, ya sé, pero se me hace así. Es que tiene también que haber algo, güey. Es que ya con la tecnología de ahorita, güey, creo que no se puede acabar. Ahora, ¿por qué los mitos existen? No digo que en ese tiempo éramos más mensos, ¿verdad? Pero el mito... La imaginación, no había parámetros de imaginación. O sea, por ejemplo, ahorita tú dices, bajo del mar hay un reino, porque viste la película de Aquaman. Uh-huh. O porque los cómics de Aquaman te decían que había un reino marino. Ya tienes un parámetro de imaginar que hay un reino marino, que se vende de esta cierta manera. Pero los primeros que lo hablaban en la antigüedad, que describían a las sirenas, o describían a Poseidón, o describían a... el tridente de Poseidón y que abajo vivía, abajo del agua vivían Bob Esponja. Uh-huh. ¿Me explico? ¿Cómo se lo imaginaban? Ya. Yeah. Ok, va. Este, don Trabajo, es un edificio de préstamos. Ay, don Trabajo, es para ir a que me empreste. Van dos veces porque yo hago la limpieza que siento que miro de reojo a un hombre que entra al baño de los hombres, dice nuestra amiga Fanny. Oh, hell no. Dicen que este lugar donde está ahorita este edificio que limpiamos fue en algún momento una cárcel, y ya me han dicho a mí que asustan. Yo no lo he visto de bien a bien, solamente de reojo veo caminar clarito a un hombre que se mete al baño y ya está sola limpiando el edificio. Oh, hell no. Dice Mariela dice, un día me jalaron los pies cuando dormía, me desperté súper asustada porque yo sé que lo sentí. Dormí con la luz prendida por unos días. ¿Sí? Dice Don Cheto, algo que vi que no estoy muy seguro, vi una sombra de una como araña o hombre en cuatro patas cruzando el freeway a una velocidad increíble de rápido. Cuando pasé por donde lo vi cruzar, ya no vi nada. Había una luz de un poste, pero se perdió en la oscuridad. Todavía lo sigo pensando y yo mismo a veces me digo, fue efecto del cansancio. Uh-huh. O sea, el vato, él dice, a lo mejor me lo imaginé. That's crazy. ¿Usted nunca han durado más de un día sin dormir? Sí. Está bien gacho esa madre. ¿Dónde? ¿A uno imagino? Andas así como dormido, pero con los ojos abiertos. Uh-huh. Sí, yo antes jalaba bien harto. Me aventaba como... ¿Por qué se le quitó como 30 horas? Un día me aventé como 30 horas sin dormir. Ya. Yeah. Yo vendía discos en el Pico Rivera Sport Arena. No. Y ahí andaba así bien zombie. Uh-huh. Y se quedaron así como, me preguntaban, ¿cuánto cuesta el disco? Y yo así como que... Todo ido. Olía, pero mi vista en otro lado. Entonces, si andas muy cansado, sí puedes tener alucinaciones. También, claro. Claro, a un 100%. Sí. A ver, vamos a ver qué dice la ranza. Rodo dice, mi historia es que yo de morrillo era súper peleonero con mis papás y me dijeron, si no te portas bien, va a venir el diablo por ti.
Y pues cuando me acosté en una de esas, no podía dormir. Y cuando abrí los ojos, vi a un ser con piel como que si fuera, como se ve la textura de un cerebro. Ajá. Dice, vi a un ser con ese tipo de textura, dice, pero aparte muy oscuro, más de 2 metros de altura y con cuernos. Y yo sé que no estaba dormido porque cuando lo vi, brinqué a la cama de mis papás y cuando los desperté para decirles lo que estaba viendo, llorando, él ya se desapareció. Oye, pero ¿quién te mandó ese mensaje? Un vato. ¿Cómo se llama? Rodo. ¡Oh, Rodo! Ajá. Oh, pregúntale que cómo sigue del pie. Pregúntale, Giselle. Rodo, dice Don Cheto que cómo sigues del pie. ¿Cómo sigues del pie, Rodo, pues? Digo que bien, ¿no? Pregúntale cómo sigue del pie, porque yo lo conozco él y tiene una pata mala. Tú nomás pregúntale cómo sigue dice del pie. Dice Don Cheto que te conoce y que tienes un pie malo. Entonces, ¿cómo sigues del pie, Rodo? What's so funny? Nada, nada, mejor seguimos. Yo una vez vi a Said con una mujer, pero no estoy seguro. ¿Ah? ¿Eh? No, ojalá que ande bien, porque si no, traba la pata mala. Ok, vamos a seguir, porque... ¿Le mandé audio, eh? Sí, pues. Es que yo lo conozco, él, y traigo la pata mala, por eso te digo. ¿Pero usted cómo sabe que lo tiene malo? Porque yo lo conozco. La Ferrera apenas le entendió. No, es que, mañana. Es que le mandó audio. I did watch. Mira. ¿Le mandaste? Dice Don Cheto que ¿cómo sigues del pie? ¿No? Bueno, sigamos con el tema. Álvaro Cano, chino, yo trabajo en un hospital y hago limpieza. Y un día que entré a mi turno, hablé con un paciente, estuvimos cotorreando y todo lo que usted... Una plática normal. Cuando salí, encontré a la familia llorando, porque según había fallecido un día antes. ¡No es cierto! ¡Cállate! A ver, está todo cheto de acá, es de Nueva York. Saludos. Yo vivo en Nueva York. Obviamente acá no hay ni toros ni vacas. Y un día que me salí a fumar un cigarrillo, escuchaba a un toro. Claramente a un toro. Sí, está cañón. Si hay unos toros ahí en Nueva York, pues son las estatuas. No, es ¿no está el toro? No, sí hay en Nueva York. ¿En Nueva York está el toro? Ah, sí, en la... Pusieron. En la bolsa. Por eso está con las astas para arriba, para que suba la bolsa. Ey. Sí, ya sí. Me respondió Rodo. No, Val, ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dice que lo abrieron. ¿Lo abrieron? ¡Oh, my God! I don't get it. Lo pues, lo abrieron, no, le abrieron la pata, pues, porque estaba malo. Dile a Don Cheto que muy bien, me abrieron, pero... Lo abrieron. ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo abrieron! Está en recuperación. Está en recuperación, hombre. Deseando tu pronta recuperación. Que Daniel yo, también quiere eso. Dice Don Cheto... Oye, aquella. Dice, mi papá vio una mujer, pero era muy angelical y al mirarla, él no sintió miedo. Después dicen mis tías que era mi bisabuela de niña. No manche. Ey. ¿No lo estarían engañando? A lo mejor era la bisabuela de niña. Pues si no sintió miedo. Porque luego, ¿por qué uno tiene que sentir miedo de ver a un familiar, el fantasma de un familiar? Pero no, a veces no se esconderán en ese tipo de cosas otros seres. A ver, jala. ¿Sí, verdad? Está fumado, a ver. Dice Gerardo Marcos. Yo miré en San Juan Bautista a un hombre volando, con similitud de un hombre con enormes alas. Y le chiflé, agachó la cabeza y me miró y se regresó hacia mí. Y yo en ese momento me zurré del susto. No, güey, no, a mí me pasó. Pero ya después cuando volcaba, como que cerré los ojitos y cuando los volví a abrir... Pensé en algo y no, él ya se había regresado y siguió su camino. Oh, hell no. Oye, ¿como un ángel? Volador. Sí, un hombre volador. ¿Un hombre? Había un señor en el rancho que él jura que se le montó un duende. Jura, urge. Él venía, decía, señor, yo lo conocí, él me platicó, señor grande y ya de edad. Y un día hablando con los duendes me dijo, esos duendes existen. A mí una vez se me montó uno. Que venía él de allá de la parcela. Entonces hay una parte donde hay muchos sauces. Así como que forman como un arquito así de sauces, ¿verdad? Muy bonito, allá en las parcelas. Uh-huh. Y que él venía de allí y que de repente sintió en el lomo que le cayó algo en el gogote, pues. Uh-huh. En el cogote o gogote, como usted le diga, acá arriba. ¿La nuca? Y tú es que era un mono, era un monillo, güey. Ay, no, qué feo. Un monillo. Agárralo de las patas para que tenga dinero. Y tú es que él hizo así y el mono volvió a brincar a las ramas, como un changuillo, pero dice que era un niñito, pues, con ropa de humana. ¿Existirá? No, será un chango, güey, que se le escapó un circo. Sí. A lo mejor. ¿Existirá los duendes? Estaría chido eso también.
Pues dicen que sí. Existen los bendis. Claro, sí. No, a ver, te voy a hacer una perra pregunta. ¿Cuántos, cuando tú compras ocho pares de calcetines del arroz? Ajá. Ok. ¿Ontan los perros calcetines? ¿A poco no andas siempre y que te faltan dos, que te falta un par, que onta el otro? A mí siempre se me pierden. Los duendis les gustan, son los duendis. Los duendis les gusta qué perder cosas. ¿Cómo, güey? Sí. Cuando dices, aquí dejé yo algo y luego, ¿por qué está allá? Es el duendi. El duendi te anda moviendo las cosas. ¿Cómo, para qué haces eso? Porque les gusta... Ellos, travesuras. Ellos les gusta travesuras. Ahí te va otra de los duendis. ¿Tú nunca has dejado una botella de tequila, de vino, y luego dices, ¿quién, güey, le está bajando aquí? Los duendis les encanta. Esa fui yo. Bueno, los bien duendis y Giselle. Pero los duendis les encanta pistear. Ah, no creo. Yo, neta. Yo tengo botellas y no se va a... No, chino, a ti no te pelan. Ay, ni los perros duendis te pelan a ti, vale. Sí. Anda, y sí, vamos, vamos. Aquí. Sí. Pura perra negatividad, vámonos. No, y aparte nos va y nos va a hacer plática. Vámonos, vamos a hacer plática. Y empieza, duende, siéntete. Sí, sí. Mi padre, no mi tengo padre, papá. Mi padre nos abandonó. Aquí le va este de Luis Zaragoza. Dice, viejón, cuando iba para México me fui manejando y llegando a Phoenix nos pasó por en medio de mi camioneta, de un camión, una cobija como que si tuviera lentejuelas, muy brillante. Esto pasó como la 1 de la mañana, pero no nomás lo vi yo, también lo vi el conductor del camión. Digamos que nos rebasó y a los dos nos quedamos con los ojos pelados, dice, tanto yo como el troquero. Era como una cobija brillosa que iba volando. He querido contarla, pero siento que siempre me van a juzgar de loco. O sea, que ambos conductores lo vieron. No digas mi nombre, pero en el año 2000 falleció mi papá en la madrugada y una amiga y su esposo repartían pan en las tiendas de la colonia y ellos juran y perjuran que en la mañana vieron a mi papá tomando café en la esquina, porque a mi papá le gustaba salirse a la esquina de la tienda con sus amigos a tomarse su cafecito. Total, mis amigos juran y perjuran que lo saludaron esa mañana y él ya había fallecido en la madrugada y no nos creían. Mis hermanos tuvieron que llevarlos al panteón a enseñarles la tumba. Porque lo habían visto al señor. Y ella cuenta como que, sí, vengo de ver tal. No, falleció ayer. No, como que se lo acabo de saludar. No, pues no, y no le creían. Ahora, cuando es uno, pero cuando son dos. Entonces, Giselle y yo íbamos caminando y los dos lo vimos. Este vato tiene una bien rara, Irán. Porque él dice que él ha tenido como que lo que él considera abducciones. Dice, don Cheto, mi jefe era bien borracho y golpeaba a mi jefa, pero él se la pasaba más en el norte. Un día yo venía de la casa de mi abuela a mi casa y yo empecé a sentir un viento que me empujaba hacia mi casa. Y entonces empecé a sentir algo en mi cuerpo que me decía que mi papá ya estaba en la casa. Y así me siguió pasando varias veces, como que yo tengo un sentido, como que tengo un sentido de moverme a un lado a otro, como que no me acuerdo que me muevo de un lado a otro. Yo digo que son abducciones, él dice esto, ¿verdad? Como una sensación en el estómago y lo primero que viene a mi mente... Por ejemplo, era que había llegado mi papá y tenía miedo de llegar a mi casa. O sea, como que, le quiero entender aquí a mi compa, como que él siente que... ¿Cuándo van a pasar las cosas o qué? Como que cuando van a pasar las cosas, pero también como que el tiempo, como que él se desdobla en el tiempo. That's crazy. Haz de cuenta que yo quiero pensar que lo que me quiso decir, porque yo he escuchado estos casos, que haz de cuenta que tú vas en un camino y tú vas... De la parcela para tu casa. Y vamos a suponer que son 2 kilómetros. Ok. Y que tú vas caminando y de repente, cuando menos piensas, ya casi llegas a tu casa. Y tú dices, ¿A qué horas pasé el Saus? ¿A qué horas pasé la parcela de Don Fulano? ¿A qué horas pasé el puente y del río? Como que de repente te das cuenta y vas allá. Puede ser una cosa también psicológica, Como güeyes, ¿no? Aquí le va una con pruebas, viejo, y foto y todo. Dice, mira, te mando esta foto de un piecito que se aparece según en el área de Google en Marina del Rey. Resulta que yo estaba haciendo la limpieza en este edificio de IMAX que está al lado y estaba yo sola como a las 12, 1 de la mañana. Ahí siempre estás solo y yo tengo el turno de la noche. Trabajamos muy pocos. Resulta que cuando trapeé, vi un piecito de niño, dice, y no tiene nada de explicación porque la única que tenía zapato, o sea, pues obviamente se ve el zapato de ella, pero se ve un piecito súper marcado. Dice, no hay manera de que alguien estuviera ahí sin zapatos. Y se ve el piecito aquí, mire. Ay, sí. Recién trapeado. Oh, sí, o una patita. Ajá.
O sea, que anda ahí el uh-huh. ¿Ya no estás cortando, Ferrari? Ya. Pero si apenas estábamos. Estamos si entrar. Estamos chupando a gusto. ¿Vamos a regresar o qué? No. No, porque tenemos sangre, ¿verdad? No. Ay, ay, ay. Ah, es que vamos a hablar con el gobernador de Puebla, tú. Bueno, pero esto va a quedar aquí, porque apenas está poniendo buena la cosa. Ahorita regresamos. Buenos días, familia. Don Cheto, al aire. Armada con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lasper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al aire. Mi querida Ingrid Lasper, noticias desde el Terry contigo. ¿Cómo estamos, mi güera chula? Hola, ¿qué tal, mi querido Don Cheto? Muy buenos días, listo con la información, porque bueno, Pepe Aguilar no solamente se está convirtiendo pues ya en el hombre más buscado por declaraciones, sí, por lo que tiene que ver con su hija y con Cristian Nodal, sino ahora también por la cuestión política, Don Cheto, porque el presidente reaccionó tras dichos de Pepe Aguilar sobre un dato que le dio Calderón de la guerra contra el narco. El presidente habló acerca de esto que contó a la periodista de La Micha, el cantante, mencionando que había platicado justamente con el expresidente y que le había dado algunos datos sobre la guerra contra el narco. Dijo, yo me acuerdo que Calderón me decía que 35 años más o menos mínimo. Bueno, ¿me están escuchando? 100%, claro, Ingrid, aquí estamos. ¿Qué le dijo Calderón? Ah, que duraría la guerra contra el narco más o menos 35 años. Y dijo, no, no me digas eso, por el amor de Dios. Y decía que eran datos que eran optimistas. Es por eso que el día de hoy en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente habló sobre estos 35 años que mencionó Pepe. No es mucho, no, 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 ya las cosas están cambiando. Pues están cambiando a que alguien le avise al presidente que están cambiando para peor. Yo creo que Calderón no sabía bien de lo que se trataba, creo que le dio un palazo, un garrotazo a lo tonto y al avispero, y ya lo dicho, creo que a lo mejor no sabía quién era García Luna, dijo al insistir en que Calderón debe informar sobre eso el secretario de Seguridad, y bueno, ya ahí empezó a hablar de García Luna, y empezó a hablar de todo esto que ya ha contado varias veces acerca del expresidente. Pero bueno, raro a veces que una persona que conocemos más bien en un ámbito distinto de entretenimiento, pues abiertamente hable sobre estas cuestiones y que el presidente además le dé réplica, Don Cheto. No, hombre, Ingrid Lasper, fíjese que uno se sorprendería de a veces lo cercano que son algunos artistas, los grandes artistas, con los presidentes de la República. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no? Es correcto. De tener el número directo, por ejemplo, pues gente como Vicente Fernández, pues obviamente. Claro, o sea que sí le creo 100% a Pepe Aguilar que haya tenido esta conversación con un presidente de la República. Claro. Claro. Pues bueno, ahí estuvo y la mañanera pues dedicada también le decía yo a Pepe Aguilar que pues hoy titular indiscutible todos los días que estamos esperando a ver qué nos cuenta Pepe sobre su yerno. No, oigan, por otro lado, pues la SEMAR decomisa un arsenal al cártel de Caborca liderado por el sobrino de Caro Quintero, esto en Veracruz, para ser específico, con policías de Boca del Río y elementos de la Fiscalía General de la República. Este arsenal, les decía yo, está ligado al sobrino de Rafael Caro Quintero, quien fuera fundador de diferentes cárteles, en específico de Jalisco. Y bueno, pues hay un reporte del personal de la Tercera Región Naval con sede en el puerto de Veracruz que habló sobre la coordinación de las autoridades de las tres órdenes de gobierno para asegurar pues este arsenal, que dice que fue un trabajo en conjunto y una coordinación pues con la Fiscalía y por supuesto con la Guardia Nacional. En total, Don Cheto, 279 armas largas, 14,979 cartuchos, más de 800 cargadores y más de 79,000
kilogramos de droga cristal. El operativo tuvo lugar en una vivienda, en un fraccionamiento allá en Costa de Oro. Y bueno, pues estaban, ahora sí que en el ropero, estaban metidos en el ropero los rifles, armas de asalto de poco uso, pero que pues obviamente pueden ser muy potentes y que son parte de importante del aparato delictivo del cártel de Caborca, Don Cheto. Pero la cantidad, estamos hablando de 79 mil kilos de droga cristal, es una importante decomiso. Hombre, esto fue en un dimero, fue Ingrid, En Veracruz, para el específico, Boca del Río, sí. Y se sabe, perdón que le esté preguntando una vez más, Manuel, para tener yo en claro, ¿se sabe a qué cartel pertenecían? Porque se habla de que de Caborca, entonces se nos hace como raro. El cártel de Caborca, que están diciendo que sería pues liderado por el sobrino de Rafael Caro Quintero, Don Cheto. Lo que pasa es que ellos han tenido desde Caborca, bueno, pues tienen presencia, por ejemplo, hubo un operativo en Tulum muy importante, en Bacalar, Quintana Roo, y en el caso de Veracruz también, pues ya lleva tiempo que tienen acceso, tienen un centro de operación bastante importante en el municipio de Nautla, y bueno, pues tienen varios colaboradores por allá y vínculos importantes en Veracruz, Don Cheto. Así es que bueno, pues andan por toda la República, en Sonora, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo. Y les decía yo que en Quintana Roo, sobre todo, han ganado bastante terreno, decía por ahí Grupo Milenio, tanto al cártel de Jalisco como al de Sinaloa incluso. Hombre, pues así esto sí está fuerte, ese jale, ¿no? Pues un arsenal y droga y toda la cosa allí. Ingrid, le mandamos un abrazo grande, queridísima. Muchísimas gracias, les mando yo también un beso y nos escuchamos con más información el día de mañana. ¿Mañana es viernes? Ya, viejo, todo el día. ¿Cómo vamos recios esta semana, no? Demasiado. Recios, la vida en general, viejo. Muy recios. Ingrid Lasper, mañana también la escuchamos con Noticias del Terry. Síganle en sus redes sociales, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, todos los días. ¡Desde el Terry! Oiga, familia, buenos días. Estaba escuchando a usted, su amigo Don Cheto al aire. Estamos muy contentos por varias situaciones. Que el programa que se escucha en 40 y tantas estaciones en Estados Unidos, pues acabamos de entrar, ahora sí que a la ciudad más importante de lo del mundo, que es Nueva York, ¿verdad? Claro. Y andamos muy contentos porque entramos a Nueva York. Y queremos mandar un abrazo muy grande a toda la comunidad latina por allá de Nueva York, que ya nos pueden escuchar en La Buena 97.1, ya tengo entendido, que es la estación de por allá de Nueva York. Entonces, sabemos que en Nueva York hay una comunidad inmigrante muy grande y una comunidad poblana muy grande. Tengo el gusto de platicar con el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, para que salude a los poblanos de Estados Unidos desde allá, desde su bonito estado. Gobernador, qué gusto, qué lujo tenerlo esta mañana aquí con su amigo Don Cheto. ¿Cómo está? Qué gusto, Cheto, de verdad, qué gusto para todo tu equipo de producción, Giselle, el Chino, Zay. Para mí es un honor. Acabo de estar en Nueva York. Quiero decirte que yo soy mixteco en Puebla. La región mixteca es la región que históricamente más migración ha tenido hacia Nueva York, New Jersey, Passaic, Chicago, Houston, todas esas regiones hermosas. Y acabo de estar con mis paisanos, con mi familia, allá en Nueva York, en Yonkers. Saludamos al alcalde de Nueva York, al alcalde de Passaic, al alcalde de Yonkers, a nuestros hermanos de la Comunidad Económica Poblana, que son muy, muy fuertes, a la Cámara de Comercio también de todas esas regiones, y a las comunidades pues poblanas, porque vamos a acompañar el desfile el día 15. Vamos a regresar allá con temas muy concretos que me pidieron en esta visita, Cheto. Oiga, gobernador, hay una situación que usted se propuso y que se está trabajando. ¿Qué tan avanzado vamos? Vamos, hoy nomás, yo ya me estoy como un señor del rancho, luego me apunto. No se apunte, pero ¿qué tan avanzado vamos? Porque usted como gobernador tiene esta propuesta de tener un vuelo directo de Puebla a Nueva York. ¿Cómo va eso?
Fíjate que es muy importante, ya lo teníamos, tuvimos hasta dos vuelos, porque Puebla tiene un aeropuerto internacional en Huejotzingo, y el vuelo internacional de Huejotzingo tiene 20 conexiones. En ese mismo vuelo te puedes conectar a Cancún. Imagínate, en ese mismo vuelo te puedes conectar a Oaxaca, las playas de Oaxaca, a las playas de Huatulco, o de ese mismo vuelo te puedes conectar a Acapulco. Entonces es muy importante que sepan nuestros paisanos que ya estamos trabajando, los cónsules de Nueva York y de Pasay, de New Jersey, de los dos estados, nos están ayudando para poder recuperar este vuelo. Nosotros entramos en el cargo el día 14 de diciembre, pero no hay tiempo que perder, porque fíjate que dos cosas, Cheto, me pidieron en Estados Unidos. Como yo he ido muchas veces allá desde hace 20 años que visito las comunidades migrantes, mis hermanos, mi familia creció allá en el Bronx, en Nueva York, quiero decirte, la familia de mi papá, quiero decirte que acordamos dar respaldo político para que puedan representar los poblanos en el exterior en cargos de elección popular para diputados y presidentes municipales. Entonces, en diciembre presento una reforma a la ley en Puebla, estando ellos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque hoy votan pero no pueden ser votados, es decir, no tienen derechos plenos. Y segundo, que me han dicho durante estos 20 años que yo voy a la Unión Americana, me han dicho, oye Armenta, sí, nosotros somos los héroes de la patria, nosotros somos los proveedores de las remesas, pero nosotros queremos ser parte de la economía poblana, no como aportadores de remesas, sino como inversionistas, que nos vean como se ven a los inversionistas del capital directo extranjero. Y entonces, yo ya tengo una fórmula, 5 proyectos de inversión di a conocer ahora que fui, para que nuestros hermanos migrantes poblanos puedan invertir con 2 aspectos centrales: certeza jurídica y respaldo financiero del gobierno del estado. Es decir, que van a poder invertir con la certeza jurídica de que su dinero va a estar respaldado, y 2, con el respaldo financiero del gobierno del estado, que no van a perder, porque los proyectos de inversión son muy rentables, el Banco de la Mujer, los agroparques o centros de transformación de producción agrícola que ellos mismos compran, nuestros hermanos de Pasay compran productos poblanos y los venden allá en Estados Unidos. Sí. Y este mismo proyecto nos va a llevar a un centro de negocios de poblanos en el exterior que vamos a poner en la capital de la movilidad y la transformación, donde está Audi, donde está la Volkswagen, donde está el Politécnico Nacional, donde está la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y donde vamos a poner la primera fábrica de paneles solares con capital migrante. Entonces, es un gran proyecto que incluye temas específicos, amigo Cheto, porque nosotros le vamos a abrir la puerta a nuestros hermanos migrantes. No solamente, como lo dice el presidente bien, son los héroes de la patria. No, ahora vamos a darles la categoría de inversionistas, porque han superado lo que ellos hicieron allá modestamente, llegando a un restaurante, llegando a las calles a hacer una labor, llegando a los cines a hacer trabajos de limpieza, llegando a la construcción, haciendo labores de construcción, o a las haciendas, a las factorías agrícolas. Ahora muchos de ellos ya son inversionistas, ya son empresarios, y esos empresarios los valoramos, los queremos en Puebla, con su capital, para que lo tengan seguro e inviertan con sus familiares que viven aquí en Puebla. En su estado. También aquí en Los Ángeles hay una comunidad de poblanos muy, muy, muy considerable. Yo trabajé con muchos de ellos cuando trabajaba en las fábricas. Giselle, mi compañera, su papá tiene una empresa ahí también de construcción, y la mayoría de los trabajadores son de Puebla. O sea, exacto. También aquí en Los Ángeles tenemos una comunidad poblana, una comunidad muy unida, son entre ellos también. Y qué gusto tenerlo de verdad, gobernador, porque sí está bonito también escuchar, pues ahora sí que ya al gobernador del estado, pues saludar a través del programa a nuestros 4 radioescuchas, y alguno ahí que, y a 1 o 2 que son de Puebla, de los 4 que nos escuchan, de parte de usted, gobernador Alejandro Armenta, tenerlo aquí, un gusto, y cuente con este programa
para cualquier información que le quiera dar a la comunidad poblana, y el saludo obviamente también a todos los mexicanos de por acá de este lado. Cuente con este programa, gobernador. Oye, Cheto, es muy importante eso que dices, porque el 16, 17 estaré en Nueva York, pero tenemos programado en diciembre, voy a Las Catrinas, a Times Square, y de ahí me voy a brincar a Nueva York, hasta Los Ángeles, porque efectivamente en Los Ángeles está la Plaza México, sí. Y en Los Ángeles hay una comunidad, tanto en Los Ángeles como en San Diego y en Oceanside. Te lo comento porque he ido, sí. En todo este tiempo yo he ido a recorrer todas las comunidades migrantes de poblanos. Entonces, vamos a hacer este foro en septiembre porque tu casa es Puebla, es la representación poblana en Estados Unidos. Pero lo que me han pedido nuestros hermanos migrantes es que no hagamos tu casa Puebla desde las oficinas de México, con los intereses de México, que hagamos tu casa es Puebla en Nueva York, en Chicago, en Pasey y en Los Ángeles, pero con el punto de vista de los poblanos que viven allá, claro. Porque ellos saben los problemas que hay, las necesidades que tienen y qué servicios necesitan del gobierno del estado. Entonces, quiero informarles que voy a este foro en septiembre, pero las Casas Puebla, la representación poblana de Puebla, se va a tener en Los Ángeles, en Nueva York, en Pasey y en Chicago, pero con el punto de vista de nuestros hermanos que viven allá, porque ustedes saben lo que necesitan y los servicios que necesitan, además del registro civil, además del tema notarial, además de la seguridad en sus propiedades. Me acaban de decir, oye, ahora nos preocupa nuestra propiedad allá en Puebla, sí. En Piaxtla, en Acatlán, super. En Chautla, en Chietla. Dice, nuestra familia ya se vino y luego cuando vamos, regresamos, solamente vamos a ver los terrenos, ya están invadidos. Vamos a ver la casa, ya se metieron unos bandoleros. Entonces, ellos quieren protección en sus viviendas que van a ver cada vez que regresan a México. Entonces, ese es uno de los temas que me dijeron, me acaban de decir ahora que vine a Nueva York. Entonces, todo lo que haga el gobierno de Puebla a partir de diciembre será con la opinión de nuestros hermanos. Oiga, gobernador, de verdad que el escuchar las necesidades de los inmigrantes, específicamente en el caso suyo de los poblanos en Estados Unidos, pues muy importante también. No es algo que se tome a la ligera, porque sí nos queremos sentir representados y sentir, aunque estemos lejos, pues que estamos cerca al mismo tiempo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la forma en que gestiona el gobernador de cada estado, el diálogo que tiene con los inmigrantes de su estado por acá, por estos lados. Hoy es un gusto tenerlo por acá, al gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, que cuenta aquí con este programa para cuando haya cosas que decirle a los paisanos de Puebla. Aquí estamos al puro millón, como dicen los chavalos ahorita, gobernador. Un abrazo, muchas gracias a todo el equipo de Don Chetos al aire. Gracias, gobernador. El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, ahí no es para saludar a los poblanos de este lado, que se sientan representados y que aquí está, ahora sí que al pendiente de ustedes, su gobernador, trabajando en otra vez el vuelo de Puebla a Nueva York, uh-huh. Donde ya, por cierto, nos escuchamos para la comunidad poblana de por allá. Listo. Que le ponga aquí en Don Cheto al aire. Don Chetuki, ya nos vamos. Pero no podemos despedirnos porque el chino está en el baño porque le cayó mal un sándwich que se comió. Ay, pues ni modo, también se atraganta. Y además, ¿a mí qué me importa que le haya hecho daño, señor? Ah, ves cómo eres con tu chinito. Ay, oye, la Diandela ahora viene muy sensual, tú. Anda muy Ramona, anda muy Ramona. Va a ir al día en vivo, qué güeyes. Demi, sí. Mírala, anda bien sensual, tú. Desde ayer, ¿eh? De hecho, ayer traí un vestido. Algo está pasando allí. Ferrari, andas bien sensual. Ay. Cada vez más delgada. Ayer te encontré allá afuera y... ¿Dónde? Cuando yo iba saliendo, hoy en la mañana era. Ah, era hoy. Oye, ajá. Te veo más delgada. Ay, va muy gracias. Bien la dieta. I'm trying. ¿Has ido al ejercicio? Sí. Oh, qué bueno. Igual, Debbie. Yo no me veo más delgado.
Ya nos vamos, pues, vale. Se le ve menos papada. Which is good. La Ferrari. La risa, güey. Ya, vale. No, neta, se le ve menos papada. La papada, pero. Yo ahí es donde le noto cuando pierde los cachetes, de peso. Los cachetes. Yo me veo bien gordo. Se ve más Eiza González. Los dedos, los dedos. Los dedos. Ya, mañana es viernes, familia. Mañana es viernes. Y nos pagan. Y pagan. Bendito Dios. Y ya lo, ya lo debemos. Exacto. ¿Ya? Ya me lo gasté. Bueno, no, la Giselle es peligrosísima para la feria. Machín. Bueno, señores, mañana nos escuchamos entonces aquí en Don Cheto al Aire. Gracias. De parte del chino, muchas gracias, porque anda mal de la panza. Okay. Gracias, Ferrari. No, gracias a usted, señor. Gracias, Giselona. Gracias a usted. ¿Vas a ir al gimnasio porque andas con ropa de jean? Ya, señor, saliendo de aquí me voy directo. Yo también. Ando en modo fitness. ¿Ayer fue al gimnasio? ¿Y qué hizo, qué? A recoger a mi hija que... Aquí los perros, ¿eh? ¿Qué te llevo? Pues un whopper. Pues ahí llegué yo. Ah, bueno. Ah, nos vemos mañana. Los quiero mucho. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al Aire.